vamos a arrancar el tercer día del Congreso. Agradecerles un poco la puntualidad. Sabemos que cuesta levantarnos temprano, pero hicimos todo lo posible. Contamos con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti. Queremos agradecerle por estar acá. La verdad que es un placer, le da entidad al Congreso. Y con la profesora de la facultad, Ana Klotman. Bueno, la idea es que podamos tener un espacio más de debate con el gobernador, que nos pueda contar las políticas públicas desde la provincia, que creemos que es un actor del tema que estamos tratando en estos días. Así que le damos la palabra para que nos cuente un poco. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecerle al Centro de Estudiantes esta invitación para poder conversar, poder desgranar algunos conceptos, algunas cosas fundamentalmente de la experiencia. Y felicitarlos porque no es común encontrar en la Universidad Argentina una preocupación por pensar la carrera no solamente desde el ámbito universitario, sino también pensando en el afuera, pensando en la realidad de todos los días, en la construcción fundamentalmente de una sociedad diferente, una sociedad mejor. Y es un compromiso, no digo, no habitual en la universidad. Generalmente los jóvenes estudiantes se quedan discutiendo cuestiones inherentes a reivindicaciones, pero con poco compromiso con su medio. Y yo recuerdo los preceptos de la reforma universitaria. Por eso digo felicitarlos, porque la extensión, el pensar en un tiempo y en un espacio en el cual nosotros nos desarrollamos, en el caso de ustedes como estudiantes, tiene mucho que ver, digamos, también en la propia formación y en el accionar futuro. Yo tengo para contarles algunas cosas, como decía, que surgen de la experiencia, pensando en la arquitectura, pensando en el urbanismo, en cómo se puede transformar para bien o para mal, en lo que ha significado todo el desarrollo de la obra pública, en este caso, que es lo que me compete, y el caso particular de la ciudad de Rosario. Ustedes son muy jóvenes, tal vez no deben recordar cómo era la ciudad hace 20 y pico años atrás, una ciudad de paredones que nos impedía ver el río, que nos impedía ver la calle Junín, atravesada por el ferrocarril, una ciudad que había sido pensada obviamente en su tiempo para pocos habitantes, pero que fue creciendo en forma a veces anárquica, a veces no tanto, pero que tuvo una virtud de esta ciudad, de tener una planificación. Acá por Rosario pasó Monfel, pasó Venecia y tantos otros que tuvieron una visión de un crecimiento no anárquico. ¿Cómo la obra pública puede, y la obra privada obviamente también, cómo puede ir tensionando, cómo puede ir traccionando la ciudad, generando los espacios más degradados, a partir de ello, a partir de la obra, una transformación? Me viene a la memoria cuando se abrió Avenida Pellegrini, que eran un espacio donde no había ni zanjas, había zanjas, perdón, no había desagües pluviales, no había cloacas, los vecinos tenían las casas descuidadas, no pintadas, y cómo el hecho de solamente de una avenida fue transformando los frentes de las viviendas. Cuando se abrió Avellaneda, que parecía un tajo a la nada, pero recuerdo también los centros de distritos y también me acuerdo de los debates. En los centros de distritos obviamente había una demanda de hacer concursos en aquellos primeros centros y hubo una posición de que podíamos traer algunas firmas reconocidas en el mundo que también dejaran una enseñanza. Recuerdo lo de César Pelli, lo de Álvaro Siza, lo de Forero para el centro distrito del centro y después sí el concurso para el centro distrito noroeste, en donde en verdad creo que logramos el mejor centro distrito para mi gusto, con la intervención de arquitectos rosarinos. Todo lo que tiene que ver con la construcción de
el sector salud, en donde se le daba enorme participación a todos los actores, en este caso desde los profesionales, a los camilleros, los enfermeros o enfermeras, para pensar en efectores de salud con luz adecuada, natural, con doble circulación, en definitiva con una adecuación al uso del cotidiano. Y así se fue avanzando en el desarrollo. Por otro lado, como contrapartida, bueno, digo, para terminar con Rosario, para avanzar un poco más con Rosario, la firme decisión de los terrenos que se iban ganando que fueran terrenos que pudieran servir para el espacio público. Y después voy a la contradicción con otro lugar. Hoy, hablar del Parque Escalabrini Ortiz, del Parque Sunchales, colectividades, del Parque Sur, es un espacio urbano donde todos podemos disfrutar. Y como bien decía alguien alguna vez, para muchos es lo único que se tiene. Digo como contradicción lo que es la ciudad de Santa Fe, que tuvo la misma oportunidad que la ciudad de Rosario y que hace 20 y tantos años definió un master plan en donde los mejores espacios de la ciudad, los céntricos, los que están pegados al río, hoy hay empresas privadas que tienen concesiones por 99 años donde se muestran piletas de natación, donde hay canchas de pádel, donde hay edificios que no son, nadie es dueño porque tienen una concesión por X años. La verdad que cosas increíbles que han sucedido y en definitiva la ciudadanía que no se puede apropiar de un espacio público tan, tan elemental y tan hermoso, ¿no? Yo creo que lo que siempre tenemos que discutir es, obviamente, de lo que se aprende en la universidad, de las formas, el color, el diseño, etcétera, pero siempre pensando en lo público, y hoy no es un tema menor agregar el hecho de la sustentabilidad ambiental. Yo creo que nos merecemos permanentemente estar discutiendo qué es lo que sucede en cada lugar cuando uno propone un desarrollo. En primer lugar, el escurrimiento de las aguas. En segundo lugar, que ese escurrimiento de las aguas o ese freno que a veces se pone no genere mayores contratiempos. Pensar en no aglomerados en donde haya una densidad que sea a futuro invivible, como vemos muchos desarrollos en los cuales permanentemente hay que seguir interviniendo. Pensar en las energías renovables. Hoy el mundo carece de energía y cada vez este es un hecho más preocupante. Pensar en las energías alternativas como las solares, como la fotovoltaica. Bueno, obviamente a nivel de Estado nosotros estamos abordando el tema de la energía con eólica y la energía de grandes paneles fotovoltaicos, no me estoy refiriendo a pequeños diseños para edificios o para viviendas. Pensar en los espacios públicos, qué densidad tiene que tener una ciudad y con qué, cuánta cantidad de espacios públicos, y pensar en algo que a veces y lamentablemente se deja siempre y mucho de lado, que tiene que ver con la accesibilidad. Nosotros nos preocupa mucho el hecho de pensar que el 10% de cualquier conjunto de la humanidad son personas que tienen alguna dificultad o son personas con discapacidad. Y cuando uno habla de discapacidad, habla de la artrosis de una persona de 70 años, también es una discapacidad, el desplazamiento de los ancianos, porque a veces uno tiene el concepto de la discapacidad pensando en un síndrome de Down, pensando en un ciego, el desplazamiento de alguien en silla de ruedas, y esto es algo que nos cuesta mucho hasta dentro del propio Estado, cuando se planifica, cuando se piensa algún edificio, en que siempre se considere el tema del abordaje de las personas con discapacidad. Decirles que nosotros estamos llevando adelante en la provincia un plan de obra pública que en definitiva no es un capricho del gobierno, cuanto más el gobierno ha puesto determinadas condiciones, que son en alguna medida valores. Nosotros cuando hablamos de valores hablamos del espacio que tienen los niños, el espacio de las personas de la tercera edad,
pensar en los derechos, pensar en los más vulnerables, en los pobres, en fin, están escritos los valores en lo que nosotros llamamos el plan estratégico de la provincia. A partir de allí nosotros convocamos en una provincia en la que la hemos dividido en regiones, en 5 regiones, fue tal vez la cosa más debatida por dónde pasaban las regiones, cuál era la línea imaginaria que dividía la provincia en regiones. Y esto tiene que ver en definitiva con los usos, con los caminos que hace la gente, con los caminos que la gente hace a la conformación de conglomerados, y esto tiene que ver con la cultura inmigratoria, tiene que ver con los modos de producción, tiene que ver cómo resuelve la gente los problemas más complejos. En definitiva, las 5 regiones en donde siempre los bordes son difusos, tienen cabeceras, nosotros les llamamos nodos, porque en definitiva la provincia con sus 363 municipios y comunas es una red, y los 5 nodos son Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Pero me refiero entonces a la convocatoria a partir de esta división en regiones, a formular la provincia que queremos con una visión a 20 años. Nosotros la hemos formulado hasta el 2030, que insisto siempre, no es el plan del gobierno, es el plan de los santafesinos. Nosotros convocamos asambleas. En las asambleas han participado más de 30.000 personas. Llamativamente, cada asamblea lleva más gente. ¿Cómo se hacen las asambleas? En escuelas primarias. Se pueden hacer en un mismo nodo en 6, 7, 8 escuelas al mismo tiempo. Depende, obviamente, de la cantidad de personas que acuden. Los lugares donde más gente participa pueden ser en un mismo día 4 o 5.000 personas, 3.000, depende. Y la gente va a escuelas en donde al ingresar se le entrega un número aleatorio a qué aula tiene que participar. No más de 30 personas por aula, 2 personas capacitadas y entrenadas para dar la palabra y para escribir. Ya llevamos 75 asambleas. La primera asamblea era qué sueño tenía, cómo quería ver a la provincia de Santa Fe para el año 2030. Y los sueños, que fueron miles y miles, en definitiva eran 3. Una provincia con inclusión social, una provincia con economía para el desarrollo y con un territorio integrado. Esa fue la primera asamblea multiplicada por 5, una para cada uno de los nodos. Y la segunda asamblea era poder poner el nombre y apellido, o sea, el proyecto concreto que garantizara el sueño de la inclusión social. Y así se fueron desgranando los proyectos. Hospitales de alta complejidad en determinados lugares, acueductos en otros, rutas transversales, porque las longitudinales siempre van en un sentido norte-sur y generalmente hacia la capital, hacia Rosario, las escuelas, las obras eléctricas, los puertos, los espacios Ramsar, los espacios que tienen que ver con los parques provinciales, el Parque Nacional del Delta. Bueno, cada una de las cosas iba generando, digamos, proyectos. Estos se fueron inscribiendo y hay proyectos que tienen que ver con la provincia en su conjunto y otros que tienen que ver perfectamente individualizados con cada una de las regiones. Obviamente después habría que materializar estos proyectos. Esto significa llevarlo un acueducto a un plano, a un proyecto, a un desarrollo, a una licitación de una obra, etcétera. Y hay otras cosas que son edificios en donde, bueno, nosotros creemos que los edificios también hablan y dicen muchas cosas. Me refiero en particular a los edificios de salud, que hacía referencia anteriormente, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con, bueno, con los requerimientos, con esto de que los hospitales van de cuidados intensivos progresivos de adelante hacia atrás y a su vez en intensidad y complejidad de derecha a izquierda, en donde por un lado fluye más gente y el otro lado prácticamente únicamente está el paciente y los profesionales. Podríamos hablar de los edificios de las comisarías, que también obviamente tiene una lógica, y para nosotros una comisaría tiene que ser un lugar transparente. No tiene por qué no verse desde afuera lo que ocurre adentro, obviamente salvo en las 2 celdas que tiene cada comisaría de la que estamos haciendo, después de 40 y pico años que no se hacía una comisaría en la provincia de Santa Fe,
estamos haciendo más de 40, pero donde el ciudadano se sienta contenido, pero el policía se sienta observado. Obviamente estas cosas que son pedidos que uno hace a los arquitectos tienen que ver con una realidad. Tal vez esto no hubiese ocurrido 30 años atrás o 50 años atrás. Y así sucesivamente vamos desgranando las distintas intervenciones que va haciendo el Estado. Pero también entendiendo que el sector privado también se desarrolla y construye y nosotros tenemos que tener un vínculo, un diálogo permanente en donde yo creo en esto del diálogo entre el público y lo privado y lo practicamos permanentemente en todas las áreas, en el sector de la producción, en el sector del trabajo, pero también en lo que significa el crecimiento, el urbanismo. Concretamente, días pasados se presenta una empresa chilena que tiene intenciones de invertir varios millones de dólares para una planta para fabricar plastificantes. Los plastificantes se usan en un cinto, se usan en una malla de un reloj y en tantas otras cosas. Vienen derivados del petróleo y esta empresa trae como novedad hacerlo a partir de la soja, o sea, de lo que se desecha de la soja. Bueno, obviamente uno siempre cuando hay una inversión está pensando en que genera producción, pero genera trabajo, inmediatamente tratar de encontrarle predios en parques industriales y cuando vamos a hacer el estudio de impacto ambiental nos encontramos con que es contaminante, con que tiene que hacer primero el estudio, obviamente, antes de dar el permiso, el estudio de impacto ambiental, y entonces ahora la recriminación de por qué le sugerimos un espacio en un parque y ahora no se puede instalar. Bueno, pero que tampoco me dijiste que esta era una empresa que era contaminante. Al contrario, se decía que cumplían las normas. Y bueno, en definitiva, creo que tiene que haber una articulación permanente entre lo público y lo privado, pero obviamente impulsar también las inversiones privadas en donde también la ciudadanía decide cosas, decide a partir de su consejo deliberante y sus representantes qué tipo de usos y qué foto y qué fose le va a dar a determinada zona o área de la ciudad. Y esto es un diálogo permanente, en donde indudablemente los profesionales también tienen su palabra. Y donde también se juegan intereses, esto hay que decirlo con toda claridad, porque mucho más allá de que todos a veces, o algunos, conozcan determinadas situaciones en cuanto al ambiente, al respeto, al urbanismo, etcétera, por allí los intereses del bolsillo hacen a que se hagan lobby para determinados procesos. Y bueno, ahí yo creo que esta es la dinámica en donde tiene que haber un Estado fuerte, un Estado presente, en donde regule el bien común, que de esto se trata. Esta es la ley fundamental del Estado, regular el bien común. Creo que este es lo que hemos decidido como organización social. El Estado no es más que cómo generamos pautas de convivencia y generamos garantía de los derechos y cómo generamos que las cosas no se hagan a tontas y a locas, y tiene su origen allá alrededor del fuego en una tribu primitiva cuando empezó a discutir dónde tiraba los residuos o dónde enterraba sus muertos y cómo hacían para el uso del agua. Bueno, estas son las cosas que me van surgiendo así de años que llevamos en experiencias municipales. Bueno, el tiempo que llevamos en la provincia de gobierno, pero por otro lado yo tengo una enorme satisfacción porque creo que hemos logrado una provincia en donde a medida que ha ido participando diversos actores, tenemos una provincia equilibrada, una provincia en donde permanentemente estamos pensando en el respeto al medio ambiente, pero fundamentalmente en el respeto al otro, y donde nos desvela todos los días poder garantizar derechos. Este plan estratégico no es un plan, se los voy a dejar para el centro, no es un plan que esté pensado en un Estado que funcione a demanda, porque allí nos equivocamos. El Estado que funciona a demanda funciona para dar respuesta a los amigos o a los amigos o los partidarios del mismo partido del color político del gobierno de turno. Y en definitiva lo que nosotros precisamos son políticas de Estado. Y creo que los argentinos sabemos bastante de esto, de ir como un péndulo de un lugar para otro. Una vez tomamos una decisión en un sentido y después hacemos todo lo contrario. Y en definitiva, cuando las cosas surgen
desde la gente, desde el sentido común, de generar espacio de participación. Yo creo que en esta lámina, que es la síntesis de todo un libro, está expresado lo que los santafesinos queremos en un sueño colectivo. Yo dejo esto acá y, bueno, a consideración de ustedes para poder intercambiar algunas ideas. Bueno, no sé si tendremos tiempo para una pregunta o algo, si no, ¿sí? Bárbara. ¿Querés agarrar el teléfono? Yo tengo que ir a inaugurar el... El Congreso de Producción, Educación y Trabajo. La verdad que es una experiencia muy interesante. Este es el segundo que hacemos. Tenemos pasantías firmadas con 900 industrias de la provincia, con las escuelas técnicas, porque creemos que los jóvenes haciendo, como está estipulado en el convenio, 200 horas de pasantías, cuando están en quinto o sexto año de las escuelas técnicas, tienen una posibilidad de ver el mundo del trabajo, no de la teoría, sino de lo que ocurre en una fábrica, bueno, con sus lógicas, ¿no? Con su ingreso, egreso, con compartir con personas de mucha edad o de mediana edad, experiencias, y creo que nos parece interesante. Así que ahora vamos a inaugurar el segundo congreso. Bueno, buenos días. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual o yo... Bueno, esta pregunta, yo estuve en los otros días del Congreso, a lo mejor tiene que ver un poco con lo que se estuvo hablando y que venían planteando algunos arquitectos y algunos visitantes. La pregunta dice, ¿por qué no se concursa el espacio público tomando el ejemplo de Medellín? No sé, un poco como para redondear la pregunta, lo que se venía hablando estos días era de que, bueno, bien, casi todos los participantes acá son futuros arquitectos, la mayoría de nosotros en la actividad privada, y, digamos, valorando un poco lo que contaba el gobernador de todo lo que se ha venido haciendo, yo he podido un poco ver como arquitecta todo ese proceso, pero... nosotros los arquitectos siempre pensamos que el concurso es como el lugar de debate más claro, donde uno puede expresar una idea y darla como por escrito, dibujada, desarrollada, como que es el lugar de debate que donde el arquitecto que trabaja en la actividad independiente, privada, puede encontrarse con la producción del Estado. Y es como el momento de encuentro más certero, ¿no? Más allá de los debates, etcétera. ¿Cómo ve usted, en función de esta pregunta, que puede ir, que la participación del arquitecto que no trabaja en relación directa con el Estado puede aportar a la construcción, a seguir con la construcción de esta ciudad, a incorporarse dentro de todas estas estrategias, digamos, si se van a implementar más concursos en ese sentido, ¿cómo lo ve usted? Bueno, no puedo hablar de la ciudad, porque no me compete, pero sí, en general, la provincia, pero sí de la provincia. Hay circunstancias y circunstancias. Hay circunstancias en donde uno convoca a concursos de determinados proyectos. Y otros que yo creo en la univocidad de criterio. Por ejemplo, vuelvo a mi formación médica, a mi deformación médica. Vas a saber cuál de las dos. Nosotros, la gran participación son los actores que utilizan el centro de salud, el hospital de mediana complejidad y alta complejidad todos los días, y en donde nosotros hay un diálogo permanente con todos esos actores que están pidiendo determinadas cosas. Piden que entre la luz solar a la cama del paciente, piden que haya aire natural y no forzado cuando se pueda utilizar aire natural. Piden esto que yo decía de la gradualidad, de la complejidad, de lo más público y de lo menos público en un sector, y una univocidad de criterio en cuanto a que si usted ve la arquitectura de un centro de atención primaria, de un hospital de mediana complejidad, alta complejidad, es un mismo estilo. Y esa arquitectura también habla de un modelo médico, de un sistema de salud que se pretende implementar. Uh-huh. Entonces, cuando se definió un modelo, yo creo que no ahí no cabe hacer un hospital de una forma y otro de otra. Nosotros vamos en un mismo estilo. Ahora, hay cosas que obviamente sí se pueden concursar.
El presupuesto participativo, me meto en la vida de la ciudad. La gente también define qué hacer con el espacio público, no solamente el arquitecto. Y el arquitecto es un actor más. El colegio de arquitectos puede ser otro actor más, de presentar una propuesta, un proyecto. Ahora la gente dice, nosotros queremos pasar por este lugar donde hay una vía. Y esto es un modelo en donde la gente también como ciudadano se expresa, porque es el que está viviendo el problema todos los días, el problema cotidiano. Entonces, me parece que hay un mix de cuestiones, porque también dentro del Estado están los mismos arquitectos que también están afuera. Digo, el hecho de estar adentro o afuera a mí no me significa nada, en el sentido que son arquitectos que tratan de interpretar un proyecto de gobierno, que insisto, con el proyecto de la gente, el plan estratégico. Ahora, fíjense lo que ocurrió 20 y pico años atrás con el master plan de todo lo que era el puerto de Santa Fe, o lo que era el ferrocarril. Realmente yo no coincido para nada con eso. Se perdieron la oportunidad histórica de tener una ciudad abierta al río y al espacio público para goce de todos los santafesinos de la capital. Y entonces me parece que hay que jugar con esto, porque también, y lo voy a decir con todas las letras, en el sector privado también hay intereses. Hay intereses de, bueno, yo puedo desarrollar acá y por qué no un edificio. Y no, porque va en contra de la estética de lo que hemos pensado todo, de qué ciudad queremos conformar. Entonces, es un juego de tensiones permanente, en donde un diálogo entre lo público y lo privado, en donde también quien gobierna tiene una decisión, porque ¿qué hubiese pasado si la decisión del gobierno de aquel entonces hubiese decidido que todos los espacios públicos que tenemos en la costa de hoy hubiese sido un Puerto Madero? Como la ciudad de Buenos Aires. Nos hubiésemos perdido todo ese espacio público, y eso fue una decisión política. Sí, convengamos, digamos, que todos los concursos se enmarcan en decisiones generales primero de Estado y que las bases se hacen de acuerdo a lo que se está buscando, ¿no? Puede haber una base muy precisa sobre cómo tiene que ser un hospital, y también está el derecho a declararlo desierto en todo caso. Sí, pero también están los tiempos. Sí, pero y esto también... no es un hecho menor en el Estado. Porque no, un gobernador que llega con un mandato para empezar un proyecto, cuando empieza, digamos, todo el debate y el desgrado de cierto, se pasan 2 años, tú llegas al proyecto y se fue como gobernador. No vio la obra. También es parte del juego democrático, digamos, del concurso sí, concurso no. Digo, es un tema muy complejo. Ojalá sí, pudiéramos abrir todo. Mire, yo fui circunstancialmente porque... Yo soy rosarino, viví hasta los 27 años en Rosario y la dictadura me echó de la ciudad. Y recalé como médico en Las Parejas y fui presidente de la comuna. Fui el primer presidente de la comuna en el 83. Y recuerdo que había una plaza en donde yo convoqué al Colegio Arquitecto de Rosario. Estaba Miguel Garafa, Lucarini y no me acuerdo quién era otro como presidente, estaban en el colegio. Para hacer un concurso para hacer el proyecto de la plaza. Entonces, digo, hay circunstancias que se puede y otras que no se puede. No siempre es. Por ejemplo, es tan taxativo, es decir, bueno, concurso para todo. Yo no creo en eso. No sé, no podría decirlo de esa manera, pero un poco respondiendo a esta... queriéndome sumar a esta pregunta, supongamos que el tema de salud sea un tema... que es una política de Estado muy fuerte de la provincia de Santa Fe, pero, por ejemplo, el acuario, el predio ferial, o sea, una serie de situaciones que son como más, digamos, a lo mejor que no tienen una política de Estado que realmente exija determinadas cuestiones, o sea, como que hemos visto pasar espacios, no tomando el arquitecto que trabaja en forma independiente como... el inversor privado, ¿no? Sino alguien que puede aportar al pensamiento y decir... Veríamos, o sea, tengo esta idea para este lugar, que por supuesto siempre es uno el que gana y es un proyecto el que se hace o se declara desierto, pero como el lugar donde todos puedan decir, podría ser de esta manera, y donde de alguna manera el Estado también se enriquezca pensando en que esta idea que no se realiza ahora puede ser algo que despunte otra cosa que viene, digamos, hubo temas en la ciudad que... daban para, así como, digamos, traer arquitectos famosos y generar un atractivo turístico en la ciudad, tiene su valor, digamos, no eso hubiera sido oportuno. No solamente turístico, yo creo que poner determinados nombres en la arquitectura de Rosario, que yo lo hago como similar a tener un Berni o un Gambartes o lo que fuera en un museo, también
deja una enseñanza para los propios arquitectos de la ciudad. Es como si yo como médico me niego a que venga en su oportunidad el que empezó el primer trasplante cardíaco en Estados Unidos y que venga a hacer y que nos venga con su experiencia a dar muestra de lo que se podría hacer en aquel entonces cuando empezó el trasplante cardíaco. Sí. Yo orgulloso de que vengan los mejores médicos del mundo. Bueno, pero también hubo concurso después cuando el centro... Sí, por eso no mencionamos ni la Ciudad de la Música ni eso, sino puntualmente me refiero a Acuario, Predio Ferial, tribunales, o sea, situaciones que claramente los arquitectos de acá podrían aportar a, digamos, a la opinión, al debate, ¿no? Es un poco lo que... Yo reitero también el tiempo. No es fácil en un concurso, no solamente la legislación, el diálogo con todos los actores que venimos construyendo del propio Estado, cómo tiene que ser un tribunal de justicia. Un tribunal de justicia no es solamente las paredes y los vidrios que uno ve, qué es lo que pasa adentro. Y todo eso hay un proceso que se vive y se mama todos los días en una mesa en donde intervienen los equipos de arquitectos, más el Ministerio de Justicia, más el Ministerio de Seguridad, cómo circula el preso, qué tiene que ver con la lógica de lo que venimos discutiendo del nuevo sistema penal. Digo, esto es una cosa complejísima. Ojalá fuera tan sencillo el tema. Sí. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo de arquitectos argentinos que hicieron los Palacios de Justicia de Chile, o sea que con unas bases muy precisas se puede... Bueno. Somos capaces de resolver esos programas también. No lo digo. Le hago otra pregunta que me llega acá. ¿Cree que Puerto Norte es un punto a favor o en contra en políticas de espacio público para la ciudad? Creo que tiene que tener, como siempre, si hay un desarrollo de un Puerto Norte, creo que tiene que haber como contrapartida un desarrollo de las zonas deprimidas de la ciudad, digo como contraparte. A ver, yo les cuento, nosotros ahora estamos licitando 1.500 departamentos con determinadas usos del suelo que ha determinado el Consejo Municipal para 5 hectáreas de las 30 donde estaba el Batallón 121. Las tierras son de la provincia. ¿Nosotros qué hemos dicho allí? Bueno, aquel que gana la licitación tiene que cumplir este parámetro mínimo de condiciones para erradicar todo el cordón Ayacucho. O sea, esa villa del cordón Ayacucho hay que hacer, no recuerdo con exactitud, pero 400, creo que eran 480 viviendas, porque cuando se esponjee la villa y cuando se abran las calles hay que desplazar 480 familias, tiene que hacer las calles, las veredas, el alumbrado, las cloacas, el agua. No queremos plata por decir vendimos una tierra. Queremos como contrapartida que si hay un desarrollo urbanístico, también aquello que está hoy deprimido, que es indigno, que es el cordón Ayacucho, esa gente viva en dignidad, en casas adecuadas, que tengan cloaca, que tengan agua, que tengan la posibilidad de gozar de un árbol en la puerta de su casa, una vereda. ¿Quién gana el proyecto? Aquel que se presente y que diga, cumplo con este mínimo o cumplo con el mínimo, pero hago 10 casas más, y le va a ganar el otro que diga, yo hago 50 casas más. Bueno. Creo que la pregunta del concurso era la que se venía hablando todos estos días. Me parece que siempre se puede mejorar, pero hay que estar contento de todo lo que se hizo hasta ahora. Creo que es hay que estar mucho. De los dos lados del mostrador. Hay que estar de los dos lados, exactamente. Y bueno, no es ni fácil ni rápido, así que hay que involucrarse también. Y está bueno este espacio de debate y tener al gobernador que todos los estudiantes de arquitectura muchas veces nos preguntamos en esta facultad sobre los concursos y ahora lo tenemos para que nos responda, así que muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, antes que nada queremos agradecer la presencia del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti. Destacamos también su amabilidad y predisposición de presenciar este congreso. Este año nos encontramos desarrollando la sexta edición del Congreso Rosarino de Estudiantes de Arquitectura, siendo la temática de este año, qué bonita vecindad, transformaciones y protagonistas de la ciudad. Bueno, agradecemos también, en esto me refiero a su presencia, la posibilidad de contar con otra perspectiva y con otra mirada, más bien global, en lo que se refiere al punto de vista social, político, económico y cultural, de construir y hacer ciudad como estuvo hablando.
Bueno, hoy desarrollándose el tercer día y el último día de este congreso, tengo el agrado de presentar y abrir el cuarto panel. Bueno, este panel originalmente estaba previsto con la presencia de la grafitera Chun-Li, que por motivos personales no va a poder asistir. Así que bueno, este cuarto panel van a disertar el Plan ABRE, desarrollado por el Gobierno de Santa Fe, y BAG, de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, los invito a ser parte a todos de esta disertación y los convoco al debate. Va a abrir este panel el Plan ABRE. Bueno, las voy a presentar. Cecilia Nieto, que es licenciada en Comunicación Social, coordinadora del Gabinete Social Provincial del Ministerio del Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Y Patricia Leonard, arquitecta. Leticia, perdón, arquitecta, egresada acá de nuestra facultad, directora provincial de Planificación Estratégica Territorial del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, bueno, que nos van a contar sobre el Plan ABRE, que explíquenlo mejor ustedes. Bueno, buenos días. Primero, antes de empezar a contarles particularmente que Cecilia les va a contar el Plan ABRE, nosotros queríamos hacer referencia al territorio de la provincia de Santa Fe, que bueno, la imagen que están viendo ahí es la provincia, tiene más de 132.000 kilómetros cuadrados, con una población de más de 3.200.000 habitantes. Está conformado por, bueno, como ya se dijo anteriormente, 363 localidades que se concentran principalmente el 65% en las áreas metropolitanas de la capital y de Rosario, y después al resto, el 8%, en los tres centros urbanos más grandes, que son en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, y el 27% del resto en el resto del territorio. Particularmente para el Plan ABRE se están trabajando con cuatro municipios áreas metropolitanas del Gran Santa Fe y Gran Rosario. En el caso de Rosario se trabaja con Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y para Santa Fe también, bueno, con Santa Fe y Santo Tomé. Y ambas ciudades, Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez, son las ciudades más grandes después de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Bueno, luego de caracterizar un poco el territorio, les cuento un poco lo que es el Plan ABRE. El Plan ABRE, hoy por hoy, en el Gobierno de Santa Fe, es uno de los ejes centrales en la gestión de gobierno en lo que respecta a políticas sociales. Es una tarea también, o la tarea más importante del Gabinete Social para el 2014 y el 2015. También es uno de los proyectos, parte del Plan Estratégico Provincial del Gobierno. El Plan ABRE surge como una manera de dar respuesta a la complejidad que hoy nos estamos encontrando y en los últimos años de lo social. Justamente lo que decía Leticia, para estos territorios que son los de mayor densidad poblacional de la provincia, como es Santa Fe y Santo Tomé y Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Nosotros el Plan de Intervención en Barrios trabaja con una localización que son barrios. El barrio es una cuestión simbólica, ¿no? Porque un barrio tiene una delimitación que la tuvimos que construir con los vecinos y con las organizaciones que trabajaban, porque no es algo que está delimitado de per se, hay vecinales, pero a veces no coinciden. Entonces una delimitación muy simbólica y muy que pasa por la identidad de cada uno de los vecinos que viven y que han vivido toda su vida en estos espacios. Acá, bueno, están un poco graficados cuáles son en ambas ciudades, como para que tengan una idea. El Plan ABRE surge del Gabinete Social, como les decía, que es un ámbito de trabajo de nueve ministerios, que después se los voy a nombrar, principalmente por una realidad social
compleja de los últimos años, que en el diagnóstico que hemos construido principalmente tiene que ver con un incremento de la violencia interpersonal, una inseguridad muy grande en los barrios, un retraimiento de la participación de la gente, de los vecinos, en todo lo que son las instituciones, los clubes, los espacios públicos, una escasez también de espacios públicos para la convivencia, o sea, no solamente que el vecino se retrae, sino que no hay espacio público en estos territorios, en estos barrios, que se pueda disfrutar, que esté lindo, que esté con el césped cortado, que los juegos estén en condiciones para que los niños jueguen. Todo esto tiene relación, ¿no?, entre sí. Hay un debilitamiento de los lazos sociales, o sea, muchos problemas interpersonales, muchos problemas interfamiliares, entre organizaciones. También una pobreza muy grande en infraestructura. Nosotros tenemos un diagnóstico en los cuales en estos barrios, en donde mayores los índices del Ministerio de Seguridad nos dan en violencia, son aquellos en que mayores tenían mayor escasez en infraestructura. Esto es sin cloacas, muchos sin aguas, necesitaban en muchos territorios con asentamientos irregulares, no todo, porque el barrio no es un asentamiento irregular, sino que el barrio puede contemplar o no una parte de asentamiento irregular. Y una dificultad de la accesibilidad al servicio público. Obviamente esto es consecuencia de un déficit en infraestructura que hace que si posiblemente hay pasillos y demás, los servicios no pueden acceder, el recolector de basura no puede acceder, la ambulancia no puede acceder, la policía no puede acceder. Digo esto en donde piensen, y bueno, ustedes que son, bueno, muchos vienen de la arquitectura, acá tenemos muchos problemas que tienen que ver con los cerros, pero están tremendamente vinculados con la cuestión urbana y con la cuestión urbana que viven estos vecinos en estas ciudades. El plan ABRE lo interesante que plantea es una estrategia integral. Es lo que, y por eso también estamos acá un poco comentando y planteándolo, porque justamente a partir de un problema social, que es la vulnerabilidad, la cuestión de la violencia y demás, se arma un diagnóstico conjunto en el ámbito del Gabinete Social, en donde participan la Secretaría del Hábitat, el Ministerio de Aguas, y donde se llega a una coordinación, no se pone en común que el problema, si bien es social o que uno de los problemas es social, necesitamos una estrategia absolutamente integral, que incluya, así como muchísimos programas sociales para este barrio, también incluya mucha obra pública y muchos servicios para estos barrios. Entonces ahí donde decimos que es una estrategia y que todo tiene que ver con todo y se piensa todo lo que tiene que ver con lo urbano desde lo social y desde la problemática social. Nosotros decimos que es una doble coordinación. Piensen que somos un gobierno provincial. Entonces, una doble coordinación porque es un trabajo interministerial, o sea, de diferentes ministerios, con cada uno su lógica. Imagínense la lógica de un ministerio de agua y servicios públicos y uno de desarrollo social, que es el que provengo yo. Pero también una coordinación con el municipio. O sea, porque como decía el gobernador, nosotros somos a nivel provincial, pero a su vez trabajamos en territorios que son barrios, en donde, digamos, de alguna manera está, no podemos ni pensarlo sin las municipalidades, en este caso las cuatro municipales. Y también nosotros lo que hemos logrado, digamos, con esta estrategia integral es un salto de escala. Escala porque este es un plan para el 2014-2015, pero sin embargo el Gabinete Social venía trabajando en 10 barrios en total y con algunas intervenciones integrales, pero una escala muy chica, algunos programas, algunas obras. Con esto fue aprovechar un ámbito de trabajo que ya se estaba desarrollando y que venía cobrando mucha fuerza, que es este ámbito interministerial, para decir pasar de escala. Hoy aproximadamente, para que tengan una idea, estamos trabajando en 33 a 40 espacios, barrios, territorios, en todas estas ciudades, con una batería de programas sociales y una batería de obras de infraestructura, que es la idea comentarlo. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos proponemos con este plan? La primera y nuestro norte siempre es mejorar la calidad de los vecinos en estos territorios, en estos barrios. Después, fortalecer las redes sociales, lo que le decía, el problema de la convivencia, el problema de la violencia interpersonal. Nosotros tenemos una apuesta muy fuerte para trabajar sobre las redes sociales, las instituciones del barrio, los clubes, las vecinales y demás que forman parte de la vida de los barrios. Después, implementar dispositivos interministeriales. Ustedes saben
que en lo social, si bien, como les decía antes, un problema puede ser la violencia es producto de un montón de problemas y una causa interrelacionada de problemas. Y justamente con la violencia no podemos poner simplemente más policía, sino que tenemos que tener toda una estrategia que tenga que ver desde la obra pública, que puede dar seguridad en términos de luz, en términos de apertura de calle, en términos de mejores servicios, pero también en términos de desarrollo social, de educación, de salud, en donde también podamos contener a nuestros jóvenes, darles mayor educación, que si no están en la escuela puedan estar en otros dispositivos. Y para todo eso necesitamos espacios interministeriales. Desde un ministerio es imposible llevarlo adelante. Y también otro dispositivo que nosotros pensamos, otro objetivo, un poco para reforzar la participación que le había dicho, se retrajo mucho, es impulsar en cada uno de estos territorios mesas barriales. O sea, nosotros tenemos hoy en cada uno de estos barrios un espacio en donde charlamos cada 15 días con los vecinos para ir comentando de un lado los avances del plan y ir comentándolos con ellos, pero también la posibilidad de ir viendo las urgencias del barrio, de ir viendo el clima social, como de alguna manera ir construyendo con ellos. Como les decía, el plan es integral y plantea dos ejes de trabajo. Uno en infraestructura y hábitat y uno en redes de convivencia. La idea es que en infraestructura de hábitat en cada uno de los territorios, acá nosotros tenemos un doble juego y una concurrencia de planificaciones. Por un lado, nosotros incluimos en estos territorios todas aquellas infraestructuras estratégicas, que muchas son parte del plan estratégico, que tienen una escala a nivel ciudad, no tienen una escala barrial, es una escala incluso regional. Pero también incluimos planes de vivienda, como Mi Tierra, Mi Casa, incluimos mejoramiento barrial en complejos de vivienda social. Esto es todo lo que tiene que ver con la titularización, la pinta de fachadas, la rehabilitación de los espacios públicos, de los FONAVI, viviendas que han quedado en los barrios de una manera, están muy degradados y esto ha generado muchísima violencia, se venden, hay problemas con la titularidad y demás, hay un programa importante que está trabajando sobre esto, y también proyectos urbanos en asentamientos irregulares, que nosotros de lo social creemos que es como un hecho que pone de alguna manera en el territorio un dispositivo absolutamente interministerial, porque piensa que estos son todo lo que tiene que ver con urbanizaciones o con aperturas de calle, lo que significa una apertura de calle, una obra de regularización urbana, que muchas veces está en terrenos fiscales o en terrenos privados, que muchas veces están tomada, pero ya no podemos hablar de tomado, sino viviendo familias en las trazas, en donde deberían ir las trazas, en donde esto lleva un trabajo interministerial, porque se trabaja desde los arquitectos que van armando la obra en términos de qué familia o no queda afectada la traza, a todo el trabajo social de relocalización de esas familias, porque esas familias tampoco se las puede, o sea, no puede ir con la obra, si bien la obra puede tener un impacto importante en el barrio, puede mejorar alguno, bueno, tenemos que trabajamos mucho con las familias afectadas para darles una vivienda o una solución habitacional. Acá justamente una de las fotos que están ahí, los niños que ven caminando, es una apertura entablada de uno de los barrios del Plan Abre, emblemática, es una apertura que hace 30 años que se viene solicitando por parte de los vecinos, son 70 metros, no llega ni a ser ni una cuadra, y la verdad que ha tenido un impacto impresionante, ha sido un trabajo terrible, también para los equipos sociales, porque nos hemos encontrado, bueno, con muchas dificultades y problemas de violencia, de delincuencia, de búnker y demás, o sea que lo tuvimos que abordar con una estrategia también con el Ministerio de Seguridad. La foto del medio, justamente ya la reparación de uno de los FONAVI en el marco del programa de mejoramiento barrial. Y bueno, y fíjense que la que sigue tiene que ver con unos chicos pintando un mural, que es un mural que es parte de la plaza en donde desemboca la calle Centeno que se abrió. Nosotros también lo que hacemos con el Plan Abre, no solamente trabajar la obra urbana desde la apertura y con la complejidad de la familia, sino también trabajar con los vecinos para que ellos se apropien de esos espacios públicos y que sean ellos el que los cuiden, los recuperen y en todo caso, si el Estado en algún momento lo abandona o el Estado lo deja, que sean ellos los que también nos lo comuniquen para que eso nunca deje de estar en un buen estado, para que sea un espacio de convivencia, ¿no? Esto es un poco cómo se van relacionando la obra o los espacios públicos
con el tema interpersonal, el tema de la violencia, el tema de la convivencia como positivo a esto. Lo que pasa es que es imposible convivir en espacios degradados, en espacios sin luz, en espacios feos, ¿no? Es así. Después, dentro también de infraestructura y hábitat, pasamos a la cuestión de servicio, la infraestructura básica, que es importantísima, que tiene que ver con el saneamiento urbano, es un plan de cloacas importante para muchos barrios, pero en lo cual estamos hablando de barrios ya regulares, no se puede poner, no se puede trabajar en cloacas en la parte de asentamientos irregulares, sino que, bueno, lo saben más ustedes que yo. Después, el programa Luz y Agua Segura, que trabaja así ya más en asentamientos irregulares y trata de darle conexiones seguras a las viviendas en las cuales hoy por hoy están enganchados, en conexiones absolutamente, bueno, muy muy complicadas, porque pueden tener muchísimos problemas en las viviendas, y es un programa que da conexiones seguras. Y después tenemos por el otro lado el otro eje que tiene que ver con lo social, que son una batería de programas sociales en donde los vamos hilando en el término de las trayectorias de vida. Nosotros ahí tenemos todo el programa de inclusión socioeducativa que tiene que ver con el Vuelvo a Estudiar, con jornada ampliada, el Vuelvo a Estudiar que para los chicos que dejaron la secundaria, en donde se los va a buscar y no, o donde encontramos chicos que quieren volver a la escuela, los tratamos de incluir en la escuela. El mayor desafío no es tanto que vayan a la escuela, sino que la escuela no los expulse. Entonces, en realidad, trabaja mucho el Ministerio de Educación hacia el interior de las escuelas para trabajar en que estos chicos se puedan integrar. También en espacios de centro de día, que son espacios intermedios, espacios de inclusión, de contención para aquellos que se les dificulta realmente por su grado de vulnerabilidad estar o volver a un espacio de escuela, pero también con otros dispositivos de capacitación, de emprendimiento, en lo que respecta a la inclusión laboral, que tienen que ver con los diferentes momentos de la vida, ¿no? Nuestro programa ABRE, que no, bueno, acá no está dicho expresamente, también tiene una prioridad con los jóvenes, ¿no? Fíjense que los hechos de violencia y los mayores problemas que tenemos hoy con el tema del narcotráfico tienen mucha relación con los jóvenes. Entonces, todas estas trayectorias tienen que ver con los diferentes momentos que van pasando nuestros jóvenes. Lo socioeducativo, lo laboral, pero también la convivencia barrial. Nosotros generamos muchos espacios de juego, eventos de juego que tienen que ver con le decimos el encuentro en tu plaza, los espacios de fiestas de la convivencia, el querer, creer, crear, que es un dispositivo de cultura, que en realidad innovación y cultura, que en realidad se ha hecho siempre en las localidades de los barrios, perdón, las localidades ahora se está haciendo en los barrios, que es un espacio que recupera artistas, y también toda la cuestión de la seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con la policía comunitaria, todo lo que tiene que ver con las campañas de desarme, con la sensibilización en el tema de la violencia. O sea, tenemos en el eje redes de convivencia una batería de proyectos que van desde la cuestión inclusiva, de educación laboral, pero también la convivencia y la seguridad, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos dentro de la línea de difundir, prevenir y educar, que sobre todo se trabaja el tema de la identidad, todo lo que tiene que ver con las campañas de DNI, las campañas de vacunación, y también, como decía antes, el eje de la participación social, que siempre ha sido una de las cuestiones que el gobierno ha de alguna manera incorporado en todas sus planificaciones, que es la posibilidad de encontrarnos con los vecinos, discutir, que también se discute mucho las obras, se discute mucho el tema de la infraestructura y cómo van avanzando esas obras en los barrios, que son, como le decía, las mesas de gestión barrial. Esto es todo en términos de, ¿no?, de todos los programas. Nosotros trajimos un mapa acá en donde justamente los enumeramos y los podemos marcar en el plano para que vean la cantidad de dispositivos y la cantidad de obras públicas o de estos programas que mencioné, cómo están situados en estos barrios, en donde, bueno, vemos que todo lo que es el eje de infraestructura y hábitat a veces está en los barrios o alrededor de los barrios, o más puntual en un barrio, y ahora van a ver el eje de social, es muy exclusivamente en todos los programas, está muy focalizado en cada uno de los territorios. Acá eso era Rosario y Villa Gobernador Gálvez, y esto es Santa Fe, y abajo Santo
Santo Tomé. Yo, para terminar esta primer parte de la exposición, decirles que antes lo había mencionado, que el Plan Hable es una coordinación interministerial, como les decía, en donde el Ministerio de Desarrollo Social nos toca la coordinación de este ámbito, participa también el Gobierno y Reforma del Estado, Salud, Educación, Innovación y Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo, Seguridad, Aguas y la Secretaría de Estado del Hábitat. Es imposible pensar un plan de estas características con este anclaje tan fuerte en el territorio y que surge mirando el territorio, no mirando un área, no mirando o un ministerio o un problema, sino mirando los problemas que iban surgiendo en el territorio. Es imposible sin la participación y la coordinación de todos estos actores. Nosotros para eso tenemos un ámbito de gabinete de ministros, en donde, bueno, yo me toca coordinar todo lo que es la Secretaría Técnica, que somos un área, si se quiere, de planificación y de monitoreo de todo este plan, porque también una ventaja o algo que nos distingue un poco al ABRE es que desde el VAMOS nos planteamos un sistema de indicadores y monitoreo para que podamos ir monitoreando y hacer el seguimiento de todos los programas y todas las obras de infraestructuras que nos planteamos para el 2014 y 2015. En donde también tenemos un equipo de Secretaría de Gabinete de Gabinete de Ministros, un equipo de mesa ejecutiva, que son mandos medios, que son los que van ejecutando el programa, y de equipos territoriales que de alguna manera están en cada uno de estos barrios sondeando y articulando e impulsando todos estos y enlazando todas estas iniciativas en el territorio. Como les decía, es una planificación interministerial a 2 años, que tenemos la implementación, la estamos haciendo con un sistema de monitoreo bastante estricto, en donde en total hemos construido 113 o 114 indicadores, bueno, y que nos permite de alguna manera llevar adelante un andamiaje semejante, que digo, semejante en términos de lo que es la coordinación y el trabajo de tantos ministerios. Por eso que nosotros creemos que en este marco los principales desafíos es justamente eso, ¿no? La coordinación y las sinergias que vamos logrando, que estamos logrando entre los gobiernos municipales y el gobierno provincial, que es otra manera de abordar lo social, y que de alguna forma son proyectos de cooperación interinstitucional, ¿no? Donde estamos de diferentes ámbitos, de diferentes ministerios colaborando en un objetivo común. Y que la meta, el norte, siempre, como decía, tiene que ver con la calidad de la vida de los vecinos, y un poco más allá tiene que ver con el proceso de construcción de política pública más inclusivas y más sostenibles. Yo, bueno, nada, haré una síntesis con una cuestión que Leticia la dejo para hacer una reflexión más amplia y cuál es la visión o cómo el salto del plan, que es un plan sectorial, en realidad es un plan integral, pero es un plan de 2 años, o sea que es acotado en relación a la planificación estratégica y territorial más a nivel provincial. Bueno, como para ir cerrando y como síntesis, nosotros nos queríamos hacer hincapié en que el Plan Abre es uno de los proyectos que están incluidos en el plan estratégico, son 346 que comentaba antes el gobernador, que tuvo 2 etapas en el 2008 y en el 2012, y este proyecto se incorpora en el 2012, que el plan también incorpora otros proyectos estratégicos, como comentaba Cecilia, que si bien tienen un impacto importante regional, integran el plan estratégico provincial y también están anclados en estas 4 ciudades e impactan directamente sobre los barrios. Que eso implica que ratifica la pertinencia de esos proyectos estratégicos. Y hablamos también de que permite potenciarlos, ya que los articulan con todas estas acciones e intervenciones que estuvo comentando Cecilia. Y como conclusión, hacemos mucha referencia a que el Plan Abre es producto de la capacidad adquirida en el Estado en materia de planificación. Tiene que ver con una trayectoria y una experiencia, tanto a escala, bueno, de ya de más casi 7 años de un proceso de planificación estratégica, que hace posibilita desarrollar, gestionar y ejecutar en forma concurrente y simultánea 2 tipos de planificaciones con diferentes escalas y a diferentes tiempos. Estamos hablando del plan estratégico, que tiene una mirada a 20 años, y el plan ABRE, que tiene una,
un tiempo acotado de ejecución, que son 2 años, y con una escala mucho más local que la provincial o regional. Eso nos parece una de las cosas más valiosas de poder ir articulando esas dos escalas. Y también significa, y va pasando en la lectura que vamos haciendo del proceso, de que el plan propicia el espacio de reflexión y de revisión constante de los que implican una planificación estratégica a largo plazo y a corto plazo, porque también puede ser que, y pensamos que debería haber una segunda etapa, a lo mejor no que queden estos 2 años, sino de poder incorporar en otra futura etapa más proyectos e intervenciones. Y sobre todo siempre está la discusión de la planificación estratégica y a largo plazo y cómo poder ir concretándola. Y entendemos que esta es una de las formas adecuadas para gestionar el territorio y poder aportar a la construcción de la ciudad desde un gobierno provincial, que es un gobierno intermedio, en este caso la provincia de Santa Fe. Y nada más. Bueno, a continuación, el Estudio BAG, tenemos acá a 2 de sus integrantes, Griselda Balián y Gabriel Monteleone, y también están presentes ahí sentados Gastón Noriega y María Emilia Porceli, que son los 2 integrantes que resta nombrar. Es un estudio muy joven, conformado en el año 2007, todos egresados de la UBA, con distinciones tanto como estudiantes, que han trabajado, algunos de ellos son docentes todavía en la UBA, y han trabajado en proyectos de investigación relacionados con la recuperación de áreas degradadas en la ciudad. Así que tienen un poco alguna visión sobre lo que estaban contando las chicas del Plan Abre. Y bueno, vienen a mostrar una obra que realmente muy interesante, muy variada y que muy exploratoria, me parece. Así que hola. Bueno, Ana ya nos presentó, nosotros somos BAG, Buenos Aires Arquitectura Grupal. Queríamos agradecer a la gente de ARIA por haber organizado este congreso, que la verdad que está buenísimo y está habiendo un nivel de debate muy interesante, y a toda la organización de los chicos del CREA, que la verdad que es impecable y bueno, está todo muy bien organizado. Bueno, ya nos presentó Ana, así que sigamos un poco. Hola, igual vamos a... Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, me uno a las palabras, la verdad que estoy disfrutando mucho del congreso. Mesas muy heterogéneas, miradas muy diferentes, incluso tuvo el gobernador, se le pudo también manifestar algunas preguntas que conciernen a nuestra disciplina y a los concursos, es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros también hacemos mucho concurso en el estudio, participamos... ¿Hola? Estaba más cómodo antes. Bueno, ¿se escucha ahí? Bueno, no, contaba eso, de lo bueno que están las charlas que se están dando, que yo las estoy disfrutando mucho. Ahora cuando terminemos la charla la voy a disfrutar más. y nada, les cuento un poco en qué consiste nuestro estudio. Hacemos estas vueltas de página que se están dando en estos debates, porque nosotros lo que vamos a mostrar ahora es proyecto que concierne a la disciplina desde el área proyectual, con encargos privados. No tuvimos la suerte de tener ningún encargo público. Todos los concursos que les comenté que hicimos, los perdimos todos, o sea que no hay nada que mostrar interesante en eso. Y bueno, el estudio se conforma, nos recibimos hace muy poco, hace 5 años, y antes de recibirnos nos conocimos en la facultad. Y nos preguntábamos eso, cómo empezar a pensar la disciplina con el quehacer, con los materiales, cómo investigar todo lo que un poco la facultad tiene ese déficit, que por lo menos la de Buenos Aires, que no tiene tanta exploración, no tiene talleres con material, es más teórico. Entonces teníamos esa necesidad y esas ganas de ya salir y ver el hormigón, y ver cómo fragua, y ver la madera, y empezar a entender los materiales.
Entonces nos empezamos a juntar, empezamos a hacer los concursos, empezamos primero en un espacio muy reducido, en un buen ambiente, con las computadoras, a estar todo el día ahí, ir a la facultad, a volver y demás. Y empezaron los clásicos encargos, una tía, un bañito, una cocina o algo. Entonces nos preguntábamos cómo se puede vivir de la disciplina así independiente, que es bastante ardua, difícil y siempre con horarios muy bajos. Entonces nos pareció interesante empezar a agruparnos y hacer un grupo y una bolsa de trabajo, y que es un poco lo que somos ahora. O sea, en este momento somos 6, 4 arquitectos y 2 estudiantes, pero también ha pasado mucha gente en estos 5 años, hemos hecho concurso con otros estudios. Somos un estudio que pretende ser abierto y siempre tratamos de tener charlas en el estudio ahí en Chacarita, en Palermo. Estamos participando, por ejemplo, ahora en un colectivo que es hacer unas conversaciones entre arquitectos como para quizá armar una muestra a fin de año, y todas esas conversaciones y debates que se dan, o sea, nos parece que es como la manera de generar como un conocimiento y enriquecernos dentro de la profesión, digamos, siempre desde lo colectivo y desde conversar y debatir, claro, entre muchos. Vemos que el debate y la pluralidad de las miradas es lo que enriquece a nuestra profesión. Es lo que se viene dando un poco en el Congreso. Sí. Esto. Las charlas estas las le llamamos arquitertulias. No sé si les parece divertido, pero a nosotros. Bueno, tenemos lazos muy fuertes con la universidad, muchos de nosotros somos docentes. Ese es un poco el panorama, el contexto en el que nos situamos nosotros. Lo que vamos a hacer entonces es mostrarle las obras. Hicimos una selección de obras que nos parecían pertinentes, y estos son los ejes que creemos que nos atraviesa como pensamiento y como disciplina dentro del estudio. El primero tiene que ver con la arquitectura situada. O sea, nosotros entendemos como el sitio como el mayor dato de relevancia para hacer arquitectura. O sea, entendemos que ahí está la clave y ahí están los datos que el arquitecto o nosotros tenemos que saber entender y mirar, y un poco descreemos de esta arquitectura internacional que se posa en cualquier lado y que se nombra a sí misma. Me parece que... Claro, que el arraigo del sitio es lo que configura. Después, el otro eje es la tecnología adecuada, que también va por ese mismo canal. O sea, entender los medios de producción, entender los materiales disponibles, entender los operarios, cómo trabajan, cuál es la tradición, cuál es la sabiduría popular que hay en cuanto a la gestión de eso, porque nosotros estamos en una parte proyectista, pero... nos gusta mucho meternos en la obra y armar un equipo de trabajo intentamos ser partícipes desde ese lugar también, o sea, desde el campo, desde el lugar, desde la acción donde suceden las cosas. Después, el vínculo con la demanda. Hay una frase que a mí me gusta mucho del Rafa Iglesias, que dice que el desafío no es obedecer a la demanda, sino educarla. Hay que pensarlo un poco y ver de dónde él lo dice y tratar de salir de lo establecido, en el sentido, me parece, proyectual, y tratar de generar un vínculo con esa demanda, que es la que a nosotros como estudio por ahí nos llaman y nos piden tal cosa. Bueno, me parece que ese vínculo es muy heterogéneo, es muy diverso y le ponemos mucho énfasis en lubricar, no sé cómo. Sí, quizá a veces educarla es como... No siempre lo vemos como educar a la demanda, sino hay veces como fortalecer el vínculo, ¿no? Hay veces decimos como meterse de lleno con la persona que tenemos enfrente para realmente no hacer algo descontextualizado, no solo en el sitio, sino en las circunstancias, ¿no? ¿Se escucha ella? Que lo tiene... ¿Sí? ¿No se está escuchando? No, pues ahora lo tenemos. Bueno, ya está. Bueno, lo que les comentaba de la demanda es que hay veces lo de educar a la demanda es quizá en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos que se quiera redireccionar a cosas muy preconcebidas que trae el cliente o el comitente, y tratar de como buscarle la vuelta para no decir que sí directamente y hacer como algo de lo establecido, algo que ya vio, alguien que venga con algo muy preconcebido de quiero esto y obedecer directamente. A eso nos referimos un poco con educar la demanda. Bueno, y la última línea que atraviesa las obras que le vamos a mostrar es el conocimiento colectivo, que es
esta búsqueda de estudio-taller. Le contábamos recién a Ana que nosotros tenemos un taller en el estudio donde compramos unas máquinas medias hogareñas para ensayar los materiales, soldadora, moladora, cortadora de madera, la de banco, bueno, un montón de cosas que nos hacen crecer en cuanto a la investigación, pero también vinculado mucho con los recursos humanos, o sea, cómo eso se puede después llevar a la obra y que sea factible, que sea realizable, que no genere cortocircuitos en las tradiciones y en la sabiduría que viene manteniendo las personas que construyen. Y bueno, repito un poco lo mismo, así que sería eso. Bueno, este es lo hicimos medio cronológico la muestra, o sea, de cómo arrancamos. Este encargo no estábamos recibidos cuando nos pidieron que lo hagamos, después recibimos y por suerte lo pudimos hacer. Esta es la avenida Belgrano, en Buenos Aires, una avenida muy ancha, muy conocida, que sale directamente al puerto, son esas arterias grandes que tiene Buenos Aires que van abanico hacia el puerto. Y lo que nos pedían era quiero hacer una pequeña introducción de esto porque se habló mucho de la especulación inmobiliaria y esto tiene algo que ver con eso, de esa plusvalía de sacarle metros cuadrados en la terraza de los edificios que se habló, ¿no? Bueno, nos llamaron justamente para eso, porque el proyecto es ese que está ahí arriba. O sea, era una persona que compró el último piso y quería sumar más metros cuadrados en su terraza, que no sé en Rosario si suele tener esa práctica, pero en Buenos Aires es muy común, lo cual lo que hace es agregarle todos esos bichos arriba de las terrazas y muchas veces modificar la fachada, a veces para bien, a veces para mal. Bueno, se da esa situación un poco extraña en el tejido de nuestra ciudad. Entonces, lo primero que le dijimos a esa persona es que no lo haga, que no estaba bueno, o sea, que se conforme con el departamento que tenía abajo, pero la persona esta quería como una oficina, quería crecer, que estaba muy bien, y tenía la terraza y lo quería hacer, y dijo, si no me lo hacen ustedes, lo voy a hacer igual, o sea, no importa, yo lo voy a hacer, está totalmente decidido. Entonces, estudiamos un poco el edificio este, que tenía un coronamiento, tiene como un basamento, y un coronamiento, y en el coronamiento, que era esa viga que se ve ahí en el dibujo, tenía este coronamiento, lo que nos parecía inmediato y lo que iba a pasar era que el tipo cierre acá y ya tenga su oficinita como quería, y obviamente eso iba a tener un impacto en la fachada, creemos nosotros, bastante negativo. Entonces lo que pensamos es una situación geométrica que revirtiera eso, despegarnos de acá, que pase la luz, el cielo, por este lado, que se genere un recorte, y a través de la elección del material, usar la chapa que refleje ese cielo. Entonces de alguna manera no estábamos, o éramos, me parece, respetuosos con lo preexistente, y el tipo tenía su oficina, y el edificio seguía siendo el edificio como estaba. Bueno, hubo muchas anécdotas, porque cuando empezamos con las castillas metálicas y ven acá la escala de una persona, parecía que estábamos haciendo un vagón, o sea que ahí no iba a entrar nadie, el tipo medio se desesperó, nosotros también nos desesperamos. Verificábamos que la profesión y la práctica tenía como no era tan directo. Nosotros usamos mucho el tema de modelización tridimensional, o sea, hacemos un render de esto y ponemos la cámara, bueno, y probamos mucho los espacios de ese lado, y después cortamos en facetas ese modelo y empezamos a documentar todo lo necesario para que esto se haga. Y bueno, en definitiva después lo forramos en madera y quedó, no sé si hay una foto, ahora la vamos a buscar, si se vea más el espacio. Ahora esto muestra solamente el muro interior. Acá nos dimos el gusto de jugar con todos los detalles, o sea, hay un zócalo técnico que lo mandamos a plegar nosotros, hicimos muchos aventanamientos que no son de herrería comprada, sino que lo tuvimos que fabricar ahí en obra y adaptarlo a esta piel que tiene chapa de un lado, aislación y madera atrás. El ritmo es justamente por eso, por el poco espacio que el tipo disponía en la terraza, entonces al ir dividiéndolo en costillas se pierde la relación de bueno, es más difícil medirlo mentalmente, ¿no? O sea, no
podés calcular bien cuánto hay de acá a acá, entonces eso creíamos que generaba un poco más de sensación espacial. Y bueno, y todos los aventanamientos que iban apuntando para diferentes partes de la ciudad, porque tiene una vista muy linda ese lugar desde arriba, y iba enmarcando la ciudad a través de estos aventanamientos. Acá es de noche, por eso es negro, pero entraba la luz. Y lo mismo con toda lo que es la carpintería exterior de la terracita, que son todas perfilerías, que la diseñamos nosotros y probamos, y entró agua por todos lados, y la volvimos a pensar, y bueno, y así fuimos ensayando y probando. Son detalles de eso. Hay más detalles. Zócalo que les contaba. Reflejo del cielo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cuando terminamos este... Bueno, después el otro vecino nos pidió otro algo parecido porque le gustó lo que había hecho su vecino. Dijo, bueno, si él pudo incrementar los metros cuadrados yo también. Le dijimos que sí, porque ese no era tan controversial, porque no era la esquina, era bastante discreto hacer algo ahí. Lo hicimos todo de madera para probar con otro material y después queríamos hacer la tercera terraza en hormigón, pero esa persona se negó rotundamente a que hagamos eso de hormigón y no hicimos nada. Pero bueno, le quería contar como las ansias que teníamos de meternos de lleno con los materiales y entenderlos y trabajarlos y equivocarnos y probar. Bueno, los usuarios nunca sabían que queríamos probar con ellos, o sea, pero bueno, nosotros hicimos eso. Bueno, empezamos con esta foto porque acá empezamos a entender lo que contaba antes, los procesos de producción, los recursos humanos que contamos, el acercamiento que tenemos con la gente en la obra. Y nos llamaron en este caso ya para hacer un edificio, ¿no? O sea, ya a nosotros nos parecía ya que lo teníamos que tomar con un poquito más de responsabilidad. Entonces lo que hicimos es eso, es empezar a entender los medios de producción. Por ejemplo, Buenos Aires... Bueno, acá en Rosario también hay muchas ladrilleras, o sea, alrededor de la ciudad, muy pocos kilómetros, hay muchas ladrilleras que las fuimos a visitar y fuimos a ver los hornos y fuimos a ver cómo producían los ladrillos. Porque nosotros teníamos esa idea en la facultad, estudiando muchos proyectos, que estudiamos muchas cosas de afuera, calculo que a ustedes también les pasa, consumimos mucha información o de Europa o de Norteamérica y demás, donde tienen todo tipo de ladrillo, todo tipo de colores, entonces uno enseguida hace un render, un proyecto, y dice, bueno, acá voy a poner violetas, acá voy a poner negros, acá voy a poner rojo, porque me parece bien, y después en el mercado eso no existe, y por ahí no existe porque, bueno, te pusiste a pensar que en realidad no estás en esos lugares, entonces, o sea, que tus medios de producción son otro, pero lo que sí descubrimos es que existe un montón de variedad de ladrillos, pero muchísimos y muy variados, que quizás a la distancia son todos rojos cocidos, pero en realidad tienen características muy diferentes. Por ejemplo, el ladrillo de Córdoba tiene una textura y un brillo muy diferente a los ladrillos de Chacabuco, o los de Mar del Plata, que no es lo mismo los ladrillos que están abajo del horno, que los que están en el medio del horno, que los que están arriba. Estos, por ejemplo, son los de abajo, por eso están muy quemados y muy irregulares, y eso para nosotros nos parecía interesante porque tenía una textura diferente y creíamos que usarlos iba a estar bien, y además era más barato, porque estaban todos doblados. No se ven mucho la planta. Bueno, pero la cuento muy rápido, porque la verdad que no hay que detenerse mucho en esto. Nos pidieron 12 unidades monoambientes en un lote en Caballito, de 866 por 16, un terreno bastante chico. Y bueno, empezamos, obviamente nos cuestionamos todas las preguntas que siempre nos hacemos y nos seguimos haciendo sobre cómo responder, qué podemos, cómo tipológicamente podemos dar la mejor vivienda, cómo podemos responder a la ciudad y demás. Fuimos, creo que tratamos de ser lo más honestos posibles en cuanto al departamento, de generar simplemente un espacio para que eso sea habitable de diversas maneras. Porque el monoambiente lo que tiene de particular es que me parece que es, primero, donde la mayoría de la gente vive, una cuestión de acceso a la renta, y además alberga diferente, una franja muy, muy grande de edad, o sea, puede haber una persona muy joven, un estudiante de 20 y pico de años, o puede haber un anciano que quedó viudo, que por razones de la vida tiene solamente un monoambiente en el mejor de los casos. Entonces esa diversidad de gente que puede habitar este tipo de edificios
nos parecía que una planta lo más flexible posible era lo adecuado. Y después, bueno, con las cosas que ya todos conocemos de la arquitectura, que es ventilación cruzada, parasoles al norte, bueno, y un montón de cosas. En realidad esto es al noreste y por eso tiene estas orejitas que están acá tapando un poco el sol. Y bueno, y procurando tratar de hacer buena arquitectura con un encargo privado de unidades de edificio, que realmente es muy difícil. Bueno, este es el núcleo del edificio, acá donde están estos ladrillos cocidos. Como verán, son muy desparejos, la junta nos pareció genial, hasta los operarios armándolo no tenían que fijarse que le quede demasiado recto porque era imposible, entonces bueno, se hizo muy rápido, jugamos con una textura para darle luz y sombra. Esta es la fachada del edificio, acá está el núcleo de escalera y estos son los departamentos. Otra cosa que nos parecía interesante a nivel morfológico era romper la simetría, entonces anillamos todas las tipologías de un lado y todas las tipologías del otro, un anillo sube y genera el coronamiento del edificio porque acá hay una terraza, y el otro anillo baja y genera el acceso. Estas son las pruebas y la parte en obra del estudio que no tiene documentación, que es más con la práctica ahí misma, que teníamos que resolver cómo poner las luces en los balcones, y con la imagen que les mostré anterior, cualquier plafón nos parecía medio sonso, nos parecía feo, entonces con unas latitas los pusimos en el encofrado, le pedimos al eléctrico que nos una estas latitas, y vimos cómo hacer para que cuando viertan el hormigón todo eso no se rompa. A veces pasó, pero por suerte no tanto. Y pusimos estas lamparitas simplemente enroscadas, entonces no había plafón, era con un recurso muy, muy barato, resolvíamos las luces de los balcones. Bueno, y ahora les voy a mostrar muy rápido una sucesión de edificios que sucedieron después de este. Me parece que les gustó al tipo que lo hicieron y hicieron un par más. Y tienen las mismas lógicas, así que no me voy a detener ni en las tipologías ni nada, son muy convencionales. Pero bueno, también, estos son pisos directamente, son 7 pisos, de 4 ambientes cada uno. También usamos el ladrillo como material porque nos parece barato, porque nos parece apropiado, porque además se la banca muy bien con el tiempo, además envejece bien el ladrillo, nos parece. Y en este caso lo que hicimos fue jugar un poco con las expansiones, la tipología, sacándolas de un plano, que es este, que acá no se ve un portón de ladrillo, ¿no? No se ve, es una mancha negra. Bueno, acá hay un portón de ladrillo que se desmaterializa, creo que hay una foto más adelante, la voy a poner ahora, es este, que se desmaterializa y permite que la planta baja sea más libre, pero también es de ladrillo, o sea, tratamos de ser fiel con el material. Y nada, al desplazar los balcones tiene lugar a que se generen como unas terracitas en cada departamento, con visuales hacia los costados, hacia el frente, entra mejor el sol, ese tipo de cosas. El portón que se abre, que costó que se abra porque pesaba mucho. Este es otro edificio que las mismas lógicas, otras tipologías, acá al frente es de 3 ambientes, todas al frente, esto mira al sur. Otra cosa que te pasa cuando haces este tipo de encargos es que no puedes elegir la orientación, o sea, daba al sur y era feo que del sur toda la vivienda, y bueno, lo que quisimos hacer es generarle los paños de vidrio más altos posibles para capturar por lo menos esas primeras horas de la mañana que sí entra el sol, y entonces por eso la dispusimos en forma vertical, también con lógicas de este mercado muy fino, muy perverso, que es el metro cuadrado muy barato, que tiene que competir con el de al lado, que quizás no tuvo ninguna de estas búsquedas, es simplemente un revoque blanco, entonces nunca nos podemos exceder con el valor, que bueno, nos echarían. Y compramos unas ventanas con un módulo muy sencillo y las fuimos repitiendo para darle un ritmo y generar, bueno, la imagen del edificio. Entonces en obra, contrafrente. Y en este caso las dispusimos sin traba para geométricamente poder modular las ventanitas de los departamentos. Bueno, ¿te lo querés contar un poco vos? Bueno, este edificio también es en la misma zona, en Caballito, en el mismo barrio. Es un edificio que tiene 12 viviendas, que son en esta oportunidad de 2 ambientes.
Y en este caso, en la planta, o sea, el terreno era como un terreno atípico, porque en vez de 8,66 tenía 11 por 80 por 12,50, o sea que conformaba casi un cuadrado. Y bueno, pusimos énfasis en poder lograr estos dos patios acá, que también los patios son como una discusión, porque es más superficie de revoque y de fachada, que eso hay como que insistir para poder hacerlo. Y bueno, poder generar estos dos patios acá, y que todos los departamentos, todas las unidades tengan esta ventilación cruzada y esta conexión con el contrafrente y con el frente. Entonces en el edificio pusimos como especial atención en esto que son los balcones y que es el fuelle, haciendo que la conexión entre la calle y el edificio no sea simplemente como una placa de fachada, si esta vez se podía lograr, y hacer como una serie de transiciones o layers que... Primero tenemos los mismos árboles que están en la vereda, después el revestimiento de los maceteros canteros que son de vidrio y metal, después viene el fuelle del balcón y después atrás está el edificio. Estos son estos espacios de transición, estos maceteros que están por acá con estos canteros maceteros, y este es como todo ese fuelle que se genera, todo ese espesor que se genera antes de salir a la vereda, que es como algo buscado y como un logro posible acá adentro. Lo interesante también que pudimos hacer acá es que el balcón, vuelvo un segundo, el balcón no está completamente salido para afuera, o sea, de la línea municipal para la vereda, y eso permite como un juego más interesante y generar un balcón más contenido donde esté de la línea oficial metido, retrancado para adentro y la otra mitad volando para afuera. Estas son un poco las fotos. También en los interiores trabajamos como estos espacios, cambiaba mucho los árboles durante las distintas estaciones, entonces nos parecía que esta ventana tenía que estar bien enmarcada y ponerle todo al balcón, digamos, más que a cualquier cosita de categoría o de lujo adentro del departamento, poner todo en la ventana y en el balcón, que es lo que realmente iba a hacer que el departamento esté bueno. Bueno, este es también otro edificio que se los quisimos mostrar muy rápidamente porque está en proceso, que es también ahí cerca, y siguiendo con el de Calasanz que acabamos de ver, también estamos laburando con hormigón visto, y en esta oportunidad dándole como una vuelta de tuerca, una búsqueda a los encofrados, y en vez de encofrar directamente con un fenólico o con tabla, estamos usando unas cuñas, que son unas cuñas muy fáciles de conseguir, que son las que se usan para buña de viga, para corte de viga, y simplemente poniendo todas estas buñas en un tablero, antes de verter el hormigón, generamos como esta textura que también responde a lo que decía Gabriel, de con lo mínimo o estirándonos lo más que se puede dentro de la lógica del mercado y de hacer el edificio, lograr hacer algo como que tenga una búsqueda material, una búsqueda experimental para nosotros y tratar de hacer un edificio que responda lo más dignamente a la ciudad y a los usuarios. Bueno, ahora vamos a contar un poco la obra de la Casa Scout, que fue una obra que nos ocupó mucho tiempo y mucha cabeza en el estudio, fue como una obra un poco central nuestra. Y arrancamos con esta foto donde están un poco todos los actores que iban a vivir la casa, que iban a participar, que son una agrupación scout. En esta foto lo que vemos es a toda la agrupación scout con sus padres, con los dirigentes de un club, con los profesores, y bueno, y están por ahí metidos los arquitectos también nosotros. Y bueno, esta foto nos gusta porque es en una instancia de la obra que estaba en proceso y que es una de las visitas de obra que hacían ellos. Y esa sonrisa que se ve ahí todos saludando es como un logro y una tranquilidad en el proceso de la obra. Esta casa está ubicada en el barrio de Palermo, en una manzana que específicamente está habitada y pertenece hace muchos años a la colectividad armenia de Buenos Aires, que, bueno, los armenios vinieron más o menos en 1920, 1930, son unos inmigrantes que están hace mucho tiempo acá, y toda esta cuadra, digamos, que a veces es llamada Little Armenia por algunos periodistas, pero no se conoce tan así, es de Palermo Viejo,
Tiene muchas instituciones, tiene como una iglesia armenia, dos escuelas, dos clubes, es como mucha actividad de edificios de la colectividad armenia, y esta casa vino a ser como uno más, por eso también ponemos esta foto, porque realmente fue una casa que, bueno, se inauguró y que la inauguración fue como un momento medio hito entre toda la gente del barrio. Trajeron una fanfarria que vino a tocar el himno nacional antes de inaugurar. Nosotros estábamos un poco sorprendidos con toda esta situación de inauguración, o sea, bastante emocionante. El grupo Scout, esta casa es para una agrupación Scout armenia que estaba ahí a la vuelta en este mismo barrio. Y surgió un poco, bueno, nos llamaron hace también muchos años, cuando todavía estábamos en la facultad. Y comenzó como una idea que no se sabía si iba a construir o no, que era que tenían este terreno vacante en Niceto Vega y Armenia y querían construir una casa que sea específicamente una casa scout, porque en otras oportunidades siempre habían estado viviendo o habitando en casas chorizo refuncionalizadas y convertidas en sede scout. Entonces, bueno, desde un principio nosotros comenzamos como a interiorizarnos con la agrupación en general y entender un poco qué se hace, qué hacen los scouts, porque más allá de algunas referencias personales que teníamos, entender bien a qué se dedican, qué es lo que hacen. Y bueno, entendimos que, por ejemplo, desde el lado técnico, digamos, se juntan todos los sábados y hacen una actividad, que son una agrupación que siempre tiene que responder de un club o de una iglesia, en este caso responden al club armenio, y que se organizan como en ramas, como en grupos de edades, desde chicos de 6 años hasta chicos de 18. Entonces, entendiendo un poco cuáles eran sus actividades, los chicos más chiquitos, por ejemplo, trabajan tirados en el piso, haciendo actividades manuales más parecidas como a un jardín de infantes o a chicos de 6 a 8 años. Después quizá los más grandes se organizan como en patrullas que tienen como ganas de hacer, o sea, ideas para hacer algo, no sé, una tarea ecológica para el barrio, recolección de, no sé, tapitas, como ese tipo de actividades. Y después los más grandes que trabajan ya más sentados en oficina, también haciendo actividades de ese tipo, como siempre relacionado con el barrio y con la ecología. Entonces, un poco después de haber recogido todas estas intenciones y entender que son un grupo muy unido, que se acompañan a los chicos desde los 6 años hasta los 18, que es una actividad extraescolar, extracurricular, entendimos que las ramas no tenían que ser como claustros tipo aula o lugares cerrados, sino que el potencial iba a ser que sean como ambientes que se puedan conectar entre sí, que pueda haber balconeos, que pueda haber dobles alturas y que pueda haber como conexiones más interesante, o proponer esas conexiones entre las distintas ramas de todo el grupo Scout. Esta es la calle, que es Niceto Vega. La casa se organiza a partir de estas losas, que son losas de hormigón visto. Ahí se acomodan todas las ramas. Y la casa está como envuelta en una cubierta vegetal, en una malla metálica que tiene una cubierta vegetal. Y en la planta baja se buscó especialmente tener una conexión entre la calle y el jardín, y bueno, esto es un subsuelo que ahora vamos a ver un poco más. Bueno, volviendo a lo que contaba un poco Gaby, hay veces como que tomamos a la obra, o queremos tomar a la obra como una instancia de reciprocidad entre los albañiles, entre todos los gremios que intervienen en la obra y nuestro trabajo en el estudio. O sea, creemos que para hacer un buen detalle constructivo o una mejora en lo constructivo, sí o sí es como que tenemos que tener la conexión con los albañiles o la conexión con el carpintero que sabe cómo poner las maderitas, que sabe cómo armar el detalle. Entonces acá lo que vemos un poco es todo un detalle que hicimos para el subsuelo de esta casa, que era un subsuelo que tenía todo un tabique de submuración inclinado. Y lo que buscamos es generar como un tabique que en vez de ser liso tenga ciertas texturas, cierta sombra, cierto brillito. Entonces trabajamos con tablas de pino cepilladas, buscándole dar algunos rehundidos y algunas profundidades. Entonces acá estamos preparando el encofrado con esos rehundidos y acá estamos mirando un poco cómo está saliendo todo después de la primera llenada,
Y acá estamos un poco expectantes a ver qué va a pasar cuando saquemos ese fenólico y veamos si quedó bueno o si quedó malísimo y va a haber que picar todo, ¿no? Es como una sorpresa. Y además, creo que el valor que le damos es lo que aprendemos con la gente. O sea, realmente aprendemos muchísimo porque son todos esos saberes que se van acumulando en el tiempo y ellos tienen un dominio de la técnica que es fabuloso y siempre quedamos como grupos de trabajo muy unidos y es muy divertido estar ahí en la obra. Sí, acá también trajimos varias fotos de obra como, no sé, para resaltar eso, que quizá en nuestra formación, que en lo que venimos haciendo, nos parece como involucrarnos con el proceso de obra y con hacer pruebas. Por ejemplo, acá lo que estábamos tratando de hacer era armar una regla para vibrar todo el hormigón, en vez de usar el vibrador común que se utiliza en todas las obras, poder reglearlo como para que, al ser una losa de 22 centímetros, pudiese quedar bien alineada. Ese es Santi. Que no pudo venir, aquí estamos nosotros. Bueno, esto en parte funcionó bien por un momento, por otro momento no tan bien. Se nos hizo de noche en la hormigonada, estábamos todos embarrados, todos los aquí presentes también, todos sucios, pero bueno, es como, sin estas experiencias de jugarse un poco o de entender cómo funciona la obra, o sea, estas experiencias son las que nos dan libertad para ver hasta dónde se puede hacer un detalle, hasta dónde lo pueden aceptar, hasta dónde está bueno jugarse con algo y hasta dónde es una ridiculez, ¿no? Entonces, la obra nos da un poco eso. En este caso, a veces es ridiculez. Muchas veces. Bueno, en este caso es el detalle constructivo de la malla metálica, esa malla que les mostrábamos antes que envuelve toda la casa. Este detalle queremos decir que es posterior a la maqueta. Primero se empezó por esto, que se empezó en el estudio doblando con una dobladora de hierros, de las más comunes, una dobladora de hierros que se usa para hacer vigas, probando distintas proporciones de ángulo y fijándonos nosotros mismos con la mano y con una soldadora casera qué espesor se le podía dar, qué profundidad se le podía dar, como para empezar a lograr que la malla que recubre la casa tenga un espesor y que no sea como una lámina lisa, sino que tenga un espesor, porque esta malla iba a servirnos para que crezca toda la vegetación y para que haga de envolvente. Entonces, estas son unas fotos en una herrería, que es una herrería que también está compuesta por, o sea, los tres dueños son tres egresados de la FADU, son tres arquitectos, que se dedicaron a la herrería por gusto y por varias cosas, y fuimos a la herrería de ellos a probar todo un módulo, un prototipo de módulo, para sacarnos la duda si se podía hacer, si era factible o qué. Bueno, acá están las fotos de todas estas pruebas, viendo qué espesor le dábamos, cuánto separábamos estas dos guías que hacen de testigos para poder soldar las barras. Acá tenemos una prueba terminada y esta foto que nos parece muy graciosa porque son como a las 5 de la tarde después de que estuvimos todo el día ahí y están todos como muy contentos mirando la malla. La malla finalmente se hizo con estos herreros y llegó a la obra en módulos. Era medio raro ver llegar el camión con esto, los vecinos un poco nos miraban. Aparte los vecinos eran todos los armenios que decían, ¿qué están haciendo? Y era como un poco raro. Estas son las primeras fotos que le fuimos sacando a la malla, que lo que nos gustaba o lo que estaba bueno era que al ir caminando o la vista peatonal que íbamos teniendo, siempre iba cambiando, como que corriéndose un poco de ángulo, hay veces uno veía rombos, hay veces veía triángulos, hay veces veía todo un enjambre, y por ejemplo esta es otra foto que es la malla en la parte de la terraza, de arriba de todo, que genera como una pérgola. Y esta es la malla con la vegetación que ya se plantó y que ya prendió y está creciendo y sirviendo de soporte. Bueno, acá se ve la fachada con toda esta malla que es la que acabamos de ver. Algo lindo también de acá es como que esta malla no hace como de un parasol ciego, pero genera como un filtro que del lado de adentro te genera como un cobijo y una intimidad, y del lado de afuera,
O sea, ves para adentro, porque ahí vemos la claraboya y vemos para adentro, pero hace como un tamiz que nos parecía muy interesante. Estas plantas lo que tienen es que en verano, digamos, o sea, es una combinación de especies para que en verano esté todo más tupido, esté todo más cubierto de verde, y en invierno se caigan y dejen pasar el sol, ¿no? Bueno, las plantas fueron plantadas hace relativamente poco y creemos que en 3 años más o menos la idea sería que esto esté bien verde y vamos a hinchar para que eso pase. Acá abajo también se ve el portón, que es un invertido de... La idea fue trabajar con un invertido de la malla de arriba, entonces esto es una chapa que tiene perforaciones, también siguiendo con esta lógica, y también la idea es buscar una permeabilidad entre la planta baja y el afuera, que desde cuando uno pasa de noche con el auto caminando, si hay actividad se ven figuras acá adentro y es muy interesante, y mismo cuando uno está dentro de la casa no siente que está puerta cerrada, sino que ve pasar los autos, ve pasar la gente y demás. ¿Querés contar un poco vos si yo tomo agua? Bueno, dale. Mucho más fácil dados esto. Acá le queríamos contar cómo trabajamos con las divisiones de las aulas que contaba Griselda, que son muy flexibles porque la actividad es bastante atípica, entonces necesita esa dualidad de espacios cerrados, espacios abiertos, más grandes, más chicos. Entonces el concepto de la casa con esta envolvente y esas bandejas de losa que generan estas ramas scout, no tiene ningún tipo de pared de mampostería tradicional o fija. Todas las divisiones están compuestas por estos paneles y esta composición de paneles que son de madera, que a su vez sirven de guardado, o sea, tienen un cierto espesor, porque también los chicos tienen muchos objetos, es una actividad que requiere de muchos objetos, necesitaban mucho guardado, entonces nosotros creíamos conveniente que todas las divisiones sea con un sistema, que es este que estamos viendo en pantalla, o sea, esta es la disposición tridimensional adentro de la casa, faltaría se le agregue la casa, pero esta es la disposición de cómo quedaron espacialmente agrupados. Acá se ve, por ejemplo, estos tabiques que decíamos recién. Estos tabiques lo que hacen es que, si se quiere, puede estar todo el panel cerrado y tener una actividad en privado, y si se quiere, se pueden abrir para generar esto que les comentábamos de las conexiones y los gritos entre una rama y la otra. Acá arriba vemos el espacio de luz cenital central, que es una claraboya. También se ve que pasa la malla metálica por ahí arriba, que en un futuro, cuando crezcan más las plantas, ahí vamos a ver verde arriba de todo. Esta, por ejemplo, es la rama de los más chiquitos, que también con la vocación de poder tener espacios que muten y que cambien. Esto es todo un módulo de un mueble que tiene una guía superior acá y una guía inferior, y se corre todo y se apila contra este otro mueble acá. Entonces los chicos pueden tener una actividad interna acá y a su vez, si se quiere, se puede correr todo esto e integrarse con esta expansión que tiene la doble altura. Bueno, acá un poco lo mismo, se ve del otro lado, esta es la fachada, ¿no? Esta es el aula de los chicos de la unidad scout, que tienen de 8 a 10 años. También están como estas ventanitas, como estos vidrios, como para que haya instancias de poder cerrar y estar en silencio, pero espiar visualmente por las ventanas, y instancias de poder abrir todo. Acá hay una foto que fue un poco polémica porque nos preguntaban por esta nena que está ahí, y nosotros les contábamos que este vidrio es un vidrio fijo, un vidrio laminado, que está totalmente amurado, y este también, y las cosas que se abren son las cosas de madera, todos estos elementos de madera. Acá también en el primer piso se puede ver, bueno, en toda la casa alrededor, o sea, en todas las ventanas hay un banco, que es este banco que está acá, que está hecho de hormigón, y que en la parte de abajo tiene un espacio que es para los radiadores, o sea, tiene sectores de guardado y sector de radiador. Entonces esos radiadores acá tienen, o sea, en la losa de hormigón hay como unas perforaciones para que el aire caliente salga del radiador y haga toda una cortina de aire caliente en todas las ventanas de la casa. Ah, claro, acá se ven los agujeritos de los radiadores, que son estos. Lo mismo en el techo, esta claraboya tiene unos agujeritos también, como para que en verano se pueda salir el aire caliente por arriba de todo. Esta es la parte de arriba de todo en el segundo piso. Acá de vuelta la claraboya. Es interesante también
las sombras que se generan adentro con la malla y con los muebles. Es interesante ver las sombras de los rombos, cómo van deformando durante el día y generando distintas situaciones. Bueno, este es el subsuelo que les habíamos mostrado los encofrados. Quedó bastante bien, todo de hormigón, y tiene un patio inglés. Acá también lo que nos pasaba también cuando un poco decimos lo de convencer o educar a la demanda, es que quizá acá lo que se nos pedía era hacer un depósito, simplemente un subsuelo para guardar cosas. Y fue como proponer, mostrar imágenes, entender que la existencia de un patio inglés les iba a hacer que cualificar el lugar y que lo puedan usar además de depósito para otras cosas. Y por suerte así sucedió, porque hoy tienen una mesa de taller acá con la que hacen distintas cosas, como canoas, no sé, experimentos en madera, no sé, varias cosas que hacen. Bueno, acá esto mismo que les contábamos, o sea, toda la malla, todos los materiales están como en el estado original, sin revestir con nada prácticamente. Toda la malla exterior es de hierro, y es el hierro que está oxidado y que ese óxido incluso va cayendo y como que es así, queda en este estado natural. Lo mismo todas las losas de hormigón, que no tienen ningún tratamiento, es el hormigón desencofrado directamente. Y bueno, las carpinterías que son de madera, estas de acá, y los muebles que ya estuvimos viendo. Esto es en la planta baja, desde acá se ve la calle y esa conexión con los autos que pasan y la gente que pasa. Y bueno, acá un poco estas fotos son de una de las... Ya los scouts estuvimos muy involucrados durante toda la obra con el grupo scout, con los dirigentes y los chicos, por los dos lados, ¿no? Nosotros por un interés de trabajar con ellos y de entender y de ver las reacciones de los chicos a medida que la casa iba avanzando, y por otro lado por un interés de los dirigentes scout también, de que no querían que de un día para el otro aparezca la casa terminada como un regalo para los chicos, sino que vean el proceso que eso demandó y colaboren, claro, y sean parte de toda la construcción de la casa. Por eso estas fotos que vemos acá es de cuando ya habíamos terminado de hacer todas las membranas, que faltaba bastantes cosas en la obra, hicimos como trajimos ya la tierra y las plantas, y vino el ingeniero agrónomo, el asesor, y hicimos todo el evento de que ellos mismos planten las semillitas y las plantas, las dos cosas, y que se tome como un evento de comienzo y de dar vida y de que cada uno se vaya haciendo cargo de la rama donde después va a participar y forme parte. Bueno, eso. Ahí están saludándonos después de haber plantado todo. Bastante contento. Bueno, la última obra, ¿no? La que vamos a... Sí. Sí. Bueno, esta es la... ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Mostramos esta también? ¿Sí? Es cortita porque estamos en plena construcción. Esta es una casa, el otro día hablábamos con los chicos. Es una casa que fue posible a través del plan Procrear, que tiene similitudes con mi casa, mi vida, digo bien. que hablábamos con los chicos que mostraron ellos cómo trabajan con esos planes. La similitud que tiene el plan Procrear es que es un crédito, bueno, lo cuento rápido porque quizás ya lo saben todos, pero es un crédito que se le da en este caso al privado, o sea, al que tiene la tierra, y una condición justamente es esa, que tenga la tierra. Lo cual por un lado está bueno, por el otro lado no tanto, porque cuando se le otorga el crédito a la persona, por ejemplo, es un amigo mío en este caso, que vive en La Plata, pero claro, él no puede, si necesita un crédito para tener su casa, es porque evidentemente no tiene dinero y no puede comprar un terreno en La Plata, porque los costos de metro cuadrado en el centro de la ciudad de La Plata son muy similares a los de Rosario, son muy similares a los de Buenos Aires, que son prácticamente incomprables. Entonces toda esa gente que está accediendo al crédito, lo que está pasando, se está desplazando a zonas donde el tejido todavía no está consolidado, donde los terrenos obviamente son muy baratos, porque no están las infraestructuras, no están las calles, no hay agua potable, no hay gas y demás. Pero bueno, es como una alternativa que encuentran y que pueden tener acceso a su casa. Que a su vez también, está bueno decirlo, que lo veníamos discutiendo con los chicos de Usina,
que esto lo que hace es darle un crédito prácticamente a la clase media, porque son los únicos que tienen los recursos para armar semejante estructura, y que además ya se sabe que con el dinero que consiguen no van a poder terminar la casa, entonces van a tener que inventarse algún que otro recurso para poder terminar toda esta operación. Sí. Entonces, bueno, termina siendo el crédito, en este caso particular, para la clase media. Y los sectores más postergados no tienen acceso a esto. Bueno, en este caso, esta persona se desplaza hasta acá, hasta Villa Castel. Esta es la autopista Buenos Aires-La Plata, que la hicieron hace 10 años, es una autopista relativamente nueva. Y como ven, el tejido acá se desparrama y bueno, y pasan estas cosas. De hecho, cuando nosotros fuimos, acá ya está avanzada porque ya empezó la obra, pero imagínense, en sí, en este montículo de tierra era prácticamente el campo. Que ahí también tuvimos que inventarnos o proyectar cómo iba a llegar el tejido, o sea, saber que lo que estábamos haciendo es parte de un nuevo tejido, o sea, con esta casa, más la del vecino, más la del otro, se empezaba a conformar una nueva parte de la ciudad, y nada, nosotros íbamos a ser protagonistas de esa ciudad, y lo tomamos como un desafío, porque justo era una esquina, entonces queríamos ver cómo resolver esa esquina, que quizás no iba a tener un sentido muy grande ahora, pero con el tiempo iba a empezar a cobrar sentido. Porque el loteo estaba... Claro, el loteo ya estaba preestablecido, porque por eso se pudo acceder a la compra. Y estaba loteado con lotes pequeños, con intención de ser lotes casi con medianeras, porque eran lotes muy, muy chiquitos. Bueno, nosotros cometimos el error por ahí de trabajar con fondo negro, porque hay muchas cosas que no se ven. Apelemos a la imaginación. Muchas gracias. Ahí está. Acá nos encontramos con otra disyuntiva, porque el valor del lote era bastante económico, por lo que comentaba, y otra de las variables es que es una zona inundable. Entonces, por eso pudo comprarlo esta persona. Pero claro, no quería salir flotando el tipo en algún momento, entonces estaba muy preocupado porque... que en las inundaciones, bueno, la casa no se ve afectada. Y nosotros sabíamos que con el dinero que contábamos de procrear, lo más obvio era hacer una casa de una sola planta con techo de chapa, o sea, no hacer dos losas y nada por el estilo. Entonces, no tenemos un esquema, pero lo cuento rápidamente. Esta casa en realidad es de una sola planta con un techo de chapa, pero el módulo de adelante lo elevamos. Pero tiene ese concepto de no ser una vivienda de dos plantas, sino tener un solo techo de chapa que toma tanto el volumen elevado como el volumen que queda en la tierra con un mínimo relleno. Acá hay 80 centímetros de relleno, o sea que si el agua sube 70 centímetros, la casa no le pasa nada, y se sube un metro y medio, todos corren acá arriba y quedan refugiados. Bueno, esperemos que nunca suba un metro y medio. La cota de inundación es más baja. Bueno, la cuento rápido. Es un acceso que es por acá, que pasa por este volumen que está flotando, que tiene una salita de máquinas que arma el acceso. Pasa a través del patio, que este patio le da como una intimidad a la casa, porque esto es una esquina, entonces poco había que protegerse de las visuales, pero a su vez generar como un lugar íntimo para la casa. Y se llega a toda el área pública, que es estar... comedor y cocina, todo integrado en este espacio que es el más alto. Si se acuerdan, el corte era como el más alto. Y cuando se sube por esta rampita, hay otra escalera que se sube a este descanso, esta losita, que es acá, pasa a los dormitorios, que simplemente es una casa de dos dormitorios y un estar comedor. Es muy chiquita, son 150 metros cuadrados, que fue otro desafío porque el lote 120. Era grande dentro de todo, 120 tenía, 120. El lote en esquina era relativamente grande para una casita tan chica, entonces también el desafío era cómo hacer para estirar las partes, los semicubiertos, las partes comunes, para que la casa parezca más grande, o se tome mejor de la esquina, y a su vez también que permita un crecimiento futuro, porque cuando se resuelva el tema de la inundación, que ya la Municipalidad de La Plata está trabajando con todos unos drenajes que están haciendo en forma... perpendicular al río, y ya lo están haciendo por suerte, cuando esta zona ya no sea inundable, se pueden construir los dormitorios abajo del volumen y ya la casa crecería.
Bueno, entonces lo que hicimos fue también entender las tecnologías, entender que era muy difícil acceder con muchos materiales acá, que no se podía hacer una estructura de hormigón porque el mixer no iba a llegar, que, bueno, todo un tema de transportes de los materiales. Entonces decidimos, a través de una estructura metálica tipo aguja muy fina, elevar sobre unos pilotes, sobre unos tacos toda la casa, tanto atrás como acá adelante, y una vez que estaba resuelta la estructura metálica, que se hace muy rápido, el resto era forrarla todo con ladrillo, con este ladrillo que venimos trabajando, con este ladrillo bien cocido, bien duro, bien rústico, que es fácil de trabajar. El tema que también con los ladrillos, cuando hicimos el cómputo, no nos alcanzaba la plata para poder hacer esta estructura y los ladrillos. Entonces tuvimos que inventar como 5 o 6 tipos de muro para que, colocándolo en forma de panderete, lograr más superficie y con una cantidad menor de ladrillos poder recubrir toda la casa. A su vez teníamos otro problema, que acá el clima es muy hostil, o sea, el delta térmico es muy grande. En invierno hace muchísimo frío de la noche y en verano de día hace muchísimo calor. Entonces, bueno, el techo de chapa con todos estos rollos de aislación cubrió un poco, y en invierno, que estaba preocupada el usuario porque aparte no llega el gas, es todo un tema, tratamos de poner las energías y los costos de los muros mixtos, acumuladores de calor al norte y las aislaciones y los muros más finos al sur. Bueno, acá es como están trabando. Estas imágenes nos llegaron ahora cuando estábamos en el congreso ayer por WhatsApp del usuario, y nos pareció bien incluirlas, o sea, es ahora prácticamente. Ahí ya están poniendo los módulos en panderete. Se está cerrando el primer volumen. Se ve esa diferencia que decíamos de altura. Acá supuestamente va a haber un árbol y acá el techo se va a terminar de reconstituir. Y va a haber un sector de parrillas típico de casa argentina. O sea que la expansión de todas las unidades son hacia este patio y hasta la losita que está acá. Bueno, esta es la última imagen mirando el cielo y con puntos suspensivos que va a pasar con estas búsquedas y esta casita. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que dos exposiciones sumamente interesantes, tan distintas como las que vimos en los días anteriores, en el mismo momento. No sé si ya hay preguntas disponibles. Las primeras preguntas, bueno, arrancan un poco por la parte del plan ABRE y preguntan: ¿las mesas de gestión barrial son solamente consultivas o deliberativas? ¿El plan se está haciendo con participación de los vecinos? ¿Y cuál es la metodología de inclusión de ese debate? Dale. Bueno, acá hay una diferencia importante en esta pregunta y me parece fundamental, un poco con lo que planteó el gobernador al principio. El plan ABRE es un plan intervención de barrios de la gestión. O sea, la elaboración no es un plan estratégico en lo cual se elaboró con los vecinos o los usuarios. Es un plan que se hizo en base a estadísticas, se hizo en base a datos del IPEC, que tienen que ver con encuestas a hogares, con data cualitativa y cuantitativa, pero que no es, digo, esto es importante, no es un plan que nace desde espacios de participación. Lo que nosotros planteamos en términos de planificación, que si bien es un plan de gestión, o sea, un plan que hace el gobierno en base a diagnósticos y demás, no tiene en esa instancia la participativa. Después, como creemos que las planificaciones también se pueden ajustar y se pueden rever, plantea desde el inicio la mesa de gestión para ir conversando y trabajando, si son deliberativas, ajustan los proyectos, se podríamos decir, en las mesas de gestión. Les cuento un ejemplo. En un barrio surgió de que la EPE, que está a cargo del programa Luz Segura, que hace conexiones domiciliarias seguras, se encontraron con que tenía una extensión, bueno, iba a trabajar sobre ciertas veredas.
o sea, en realidad no son veredas, son calles, algunas no necesariamente son veredas. Y fue en la mesa de gestión que se definió que ese proyecto tenga una pequeña modificación porque tocaba a unos vecinos que quedaban a una cuadra, que quedaban sin conexiones seguras, porque de alguna manera esto es un proceso que había un sector que ya las tenía, otro sector que las iba a tener y quedaba un poco que no. Entonces, bueno, se ajustan, es un espacio de ajuste, si se quiere, a este tipo de planificación. Siempre y cuando teniendo la viabilidad técnica, por supuesto, no es que, o sea, los vecinos, pero sí de ajuste, ¿no? Así también pasa de que muchos programas o muchos proyectos se llevan como a conversar, es una instancia de conversación. En lo social, ahora estamos llevando adelante un ejemplo que tiene que ver con que nosotros, Vía Nación, tenemos campañas de desarme. Pero las campañas de desarme son un camión que solo Nación lo puede hacer, que tienen que ver con entrega de armas y bueno, y se destruyen. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a la mesa de gestión a preguntarles, a trabajar con ellos, de qué manera a ellos les parecía que podemos armar una especie de sensibilización con instituciones con ellos, con los vecinos, a partir de, digamos, iniciar un proceso participativo para terminar en el desarme, que era algo que ya venía. O sea, en ese sentido, tienen ese rol de ajuste y de coparticipación en las iniciativas de gobierno en las mesas de gestión. Entonces son intermedias, pero nunca estuvieron, digamos, al inicio. Eso te iba a preguntar, si eran desde el inicio o no, claro. O sea, desde el inicio que se ejecuta el plan, digo, yo no en la elaboración de la toma de decisión, claro. ¿Se entiende? Una vez después se empieza a ajustar. Y después, porque nosotros también lo decía antes, como una planificación flexible, por ejemplo, tenemos otra iniciativa que tiene que ver con, se llama La Orden de la Bicicleta, es una creación de Chiqui González, nuestra ministra de Innovación y Cultura, que la verdad es que es muy difícil de explicarlo, pero son como bicicletas móviles con oficios, con arte y demás, que recorren los barrios, recuperando algunas cuestiones de cada barrio, que eso, o sea, fueron los vecinos los que fueron definiendo por qué lugar pasar y a qué barrio uh-huh. seguir, no, en esas cosas, pero no fueron los que definieron cómo hacer el orden de la bicicleta. Esa sería un poco la idea. Supongo que esa pregunta viene porque ayer tuvimos a una integrante de Usina de Brasil, que donde ese debate o esa mesa era como anterior o era la que generaba el proyecto. Era acá. Pero pasa, el prototipo de vivienda, por ejemplo, pasa lo mismo. Mi Tierra, Mi Casa y demás los loteos tienen un prototipo y es con lo, o sea, pero está definido dónde se va a hacer y qué se va a hacer. Ellos, digamos, la parte participativa es de qué manera van a construir su vivienda o de qué manera llega al barrio particular. Ahí hay algo que también hay que decirlo, porque no es decir, no, de la nada partimos con los vecinos, no. Nosotros tenemos una planificación estricta y hay una instancia en la ejecución donde la vamos ajustando o poniendo o incluso anulando o decimos que es inviable por la situación y demás. O Mi Tierra y Mi Casa contempla toda la construcción de los prototipos con los vecinos. Eso sí, pero el prototipo ya se tiene. ¿Se entiende? Sí, digo, sí, para se entiende. Mira, hay una pregunta acá que me parece que va para los chicos y para el Plan Abre, y que tiene que ver mucho con las posibilidades, digamos, que últimamente tenemos los estudios independientes, que ha venido mucho de esto, o algunos, el tema del plan Procrear, ha venido mucha obra de parte de ese lado, y lo que dicen acá es que si planes como Procrear terminan provocando suburbanización o alojándose en esos territorios en general, si piensan ambos, que deberían funcionar como complemento de planes urbanizadores como el ABRE, por ejemplo. Bueno, estaría buenísimo que esté coordinado. El plan Procrear no hay que confundirlo con un plan de viviendas, es un plan crediticio, o sea, da un crédito, es una cuestión de dinero, es te doy dinero y vos hacete la casa donde quieras, donde puedas. El tema es que las condiciones que da el crédito generan este tipo de cosas que contamos antes. O sea, son las consecuencias de un crédito lo que está pasando. Bueno, eso ya es terrible, claro. Bueno, pero supuestamente... Claro. El tema es el valor de la tierra que... Yo decía que el Procrear me parece que en algunos espacios acá, por lo menos en los alrededores, son estos espacios de abiertos, no sé cómo se denominan, barrios abiertos, que son como un poco más alejados, un poco más económicos. Pero sí, los tierras de sueños que están por todos lados, sobre todo en el área metropolitana.
Tierras de Sueño, que me imagino que los conocen. Yo ahí quería hacer la aclaración de, por ejemplo, el programa de Mi Tierra, Mi Casa. Lo que trabaja es un convenio entre la provincia y los gobiernos municipales para hacer urbanizaciones. Y en realidad lo que se plantea es hacer el loteo y llevar infraestructura. Digamos, en el caso que ustedes contaban de que del loteo que no tiene nada de infraestructura, lo que se plantea acá es poder armar una urbanización con buena calidad de infraestructura y después el terreno queda a la venta tanto para privados. Y en el plan habrá de varios casos de urbanizaciones en Santa Fe y en Rosario, bueno, en Santo Tomé y en Villa Bernardo del Galo, donde se trata es generar lotes con buena infraestructura a precios, no a precios de especulación inmobiliaria, sino a precios que sean accesibles y poder construir vivienda. Ya la vivienda sí, aparte, a cargo del privado. Voy a contar en este caso particular de La Plata lo que se dio, por suerte, es que los vecinos se organizaron y empezaron a exigir a la municipalidad todo tipo de infraestructura que no estaban teniendo, demostrándole que la ciudad estaba creciendo, que el tejido se estaba consolidando y que no podían seguir avanzando las obras porque no estaba todo eso. Entonces se pusieron fuertes, hasta incluso para la compra de materiales se organizaron y compran en bloque y bajan los precios, y la verdad que han logrado cosas muy buenas porque las calles se están haciendo en este momento, está por llegar el gas, la luz ya llegó, bueno, es con presión vecinal y con un poco de organización se está dando. Y ahí se instala otro debate que me parece importante recalcar, porque es un problema que están teniendo todas las localidades con este tipo de loteos sin infraestructura, que en realidad el loteador es el que se tiene que encargar de realizar la infraestructura y no después, como si bien después el Estado termina y generalmente es el municipio y pasa un montón de que los municipios con poca capacidad después de resolver el problema, en realidad lo que hay que tratar de hacer como un cambio cultural y de que el que compra el lote tiene que exigir de que la infraestructura está realizada, porque de hecho debería ser así. Sí, es una situación muy estresante la que se está dando. Las obras avanzan, los materiales no pueden llegar, el tipo cree que... Porque aparte, para que el crédito te siga avanzando, vos tenés que certificar el avance de obra. Entonces muchas veces no podés avanzar porque los caminos no están en condiciones para que lleguen los materiales. Bueno, se generan unos cortocircuitos que generan mucho estrés, y como vos bien decís, queda en manos del propietario moverse, organizarse para que el Estado llegue. Sí, y se entera después que compró el terreno. Inclusive hasta hay problemas de escrituración, porque todavía no tienen la aprobación de la localidad, entonces después cuando quieren ir a sacar el crédito de Procrear, no pueden escriturar. Pero es otro debate más complejo. Es el tema de los terrenos inundables acá también. Bueno, también porque no tienen que tener, claro, tienen que tener una factibilidad del estudio del impacto ambiental e hídrico, y a veces no lo tienen, lotean igual y venden los lotes igual. Y acá hay otra pregunta asociada al tema, que dice: ¿Mi tierra, mi casa tiene algo que ver con el programa Mi Casa, Mi Vida de Brasil? ¿Y por qué este modelo de producción de vivienda? No lo conocemos, Mi Tierra, Mi Casa. No lo conozco. Claro, no sé qué. Bueno, sí, ayer creo que se habló un poco del tema y... Ah, bueno, dale. Están buenos. Dale. Bueno, creo que no, porque lo que deciste, Leticia, es que el programa es más como regulación dominial, ¿no? Proveer infraestructura, en realidad... generalmente el municipio tiene la tierra, pone la tierra, y lo que pone la provincia es la infraestructura. Vamos a llevar pavimentos, iluminación y los servicios. Entonces es como un 50% del estado local por un lado y un 50% de la provincia. Y después los terrenos quedan a cargo de la localidad y se venden, digamos, al privado a precio mucho más accesible que a lo mejor una urbanización que sea 100% privada. Esa es como la base del programa de Mi Tierra, Mi Casa, que después abre otras instancias de la elaboración de los prototipos, o en el caso de cómo se trabaja con el plan ABRE en las localidades o en los barrios, digamos que tiene otro tipo de intervención. Esa es como la base del programa. Creo que la pregunta tal vez sea porque la semejanza del nombre, ¿no? Mi casa, mi vida, y Mi Tierra, Mi Casa. Esto de lo que es mío, de lo que es individual. O sea, creo que tiene algo que ver con lo subjetivo que estamos defendiendo como modelo, ¿no? Porque esto de el mío, el individual, el particular, la propiedad privada, es todo un tema, todo un modelo. Y el programa Mi Casa, Mi Vida en Brasil es eso, nada más do que la construcción de nuevas viviendas, la construcción masiva de viviendas y
para la venta. Claro, hay también una faja para la población que gana el sueldo bajo, de 0 a 3 sueldos mínimos, pero es la minoría del programa. La mayoría es para la venta de propiedad privada. Así que no sé, creo que la pregunta tenía algo que ver con... ¿Hay otro modelo que están, no sé, desarrollando? ¿Hay algo como los alquileres sociales? ¿Hay alguna otra mirada que no sea solamente de la propiedad privada? Bueno, en realidad eso ya sería competencia de la Secretaría de Estado de Hábitat, pero se plantean, lo cuento así como general, digo, ahí está, por un lado, el programa de Mi Tierra, Mi Casa, que lo que trata es de que mayor cantidad de gente pueda acceder al lote, y también se trata de cambiar la cultura del acceso a la vivienda en llave en mano, sino de que el propietario, de quien pueda tener acceso a vivienda, también se apropie, o sea, adquiriendo el terreno y después poder construir su vivienda, y si no, con trabajos, con programas más sociales, se continúa con la construcción de viviendas sociales, y también hay un programa, digamos, un paquete que es de canasta de materiales, en donde el constructor también termina siendo el propietario de la vivienda, entonces se trabaja como en conjunto, un poco también lo que decías vos del vínculo entre, en este caso, entre la provincia o el beneficiario de la vivienda. Pero bueno, lo de los alquileres sociales, por ejemplo, siempre se pone en debate, pero no se ha llegado todavía a trabajar en eso. Pero bueno, está como ahí pendiente. Y acá tengo dos preguntas más que se adosan al tema. Dice que cuando se exige infraestructura en los barrios abiertos, en estos loteos que hablamos, ¿quién responde a esta demanda y si son los mismos que se encargan de llevarlos a las villas? Desde el Estado, de esto que decíamos... Decían ustedes, va, de que se lotea y después... Infraestructura. Sí, de servicio. Siempre se termina encargando el Estado, cuando no responde el privado. Acá, el problema que nosotros tenemos, que lo veníamos conversando, es que las empresas constructoras no quieren hacer la obra en la villa. O sea, a nosotros se nos caen las licitaciones. Porque, bueno, para infraestructura nos cuesta muchísimo abrir la licitación para pavimento, abrir la licitación para partes de cloacas, desagüe y demás en la tablada. Hace poco, ayer tuve una reunión que me contaron que quedó una desierta en Flamarión. Estamos trabajando por urbanizaciones o relocalizaciones en que tiene un impacto importantísimo para un barrio, pero para el barrio en total, para esa zona, y no tenemos empresas, bueno, que no se presentan. Entonces, bueno, del Estado vamos viendo cómo hacemos y juntamos diferentes obras como para plantearlas, que el contratista pueda tener mayor dinero en la obra, mayor impacto, mayor cantidad de obras, porque si no la quiere hacer, digamos, porque son obras caras, son obras que le cuesta mucho, mucho complicado el tema de los trabajadores. Entonces, bueno, así como la complicación de lo que significa trabajar en un lugar alejado, que las máquinas no llegan, esto tiene otra complejidad, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre lo termina resumiendo el Estado, en definitiva. Claro. O sea, que pero incluso una cultura... en estos loteos de que no se promocionan como algo, o sea, hay un compromiso de parte de la empresa que arma todo esto. Pero aparte, es un poco lo que decía Leticia, todo esto en Rosario se da en las localidades, no en Rosario, en las localidades de alrededor. Las localidades alrededor son gobiernos locales muy pequeños, que no tienen la capacidad, o sea, estoy hablando de Funes, Roldán, Pérez. Hablas del resto de la provincia, que no solamente las áreas metropolitanas, que también son localidades mucho más chicas, con menos capacidad, y que sin embargo... están teniendo un montón de crecimiento, como en los últimos 10 años, las localidades más pequeñas son las que más crecen. De hecho, Rosario y Santa Fe mantuvieron su población y en realidad el gran desarrollo digamos, de urbanizaciones son las localidades más chiquitas. Sí, bueno, también esto, para engancharlo con lo que estaba hablando del plan Procrear, de que el plan Procrear uno tiene que tener el terreno en general, ¿no? Entonces... el terreno es lo más caro, es una inversión muy que no se puede hacer de a poco, que tiene que ser todo junto, los terrenos urbanos, las experiencias, estamos viendo en concursos, en todas estas bienales, eso que lo que decía ayer Juan Guardati, de que toca trabajar mucho en ese tipo de loteos urbanos, porque claro, casi nadie puede acceder a un terreno urbano para una vivienda única, digamos, para una vivienda individual, ¿no? O sea, habría que plantear alguna otra. Y preguntan acá para el plan ABRE, esos prototipos que están dentro de la vivienda,
Bueno, sí, bueno, podían ser motivo de concurso. No sé si lo pueden responder las chicas, pero bueno. No, es fácil, tipo, casa sabemos hacer. Por ahí los prototipos los hace la EPBU, son hechos, sí. O sea, no sé qué. Fueron por concurso. No. En realidad los arman los vecinos en base a diferentes modalidades que puede tener. O sea, lo de los talleres, como decía. Claro, el tema. Que es parecido a lo que planteaban los chicos con la escala, de qué manera también cada familia, con la organización familiar que tiene, las características que tiene, chicos, más chicos, 5, 6, 4, 1 o alguna persona de discapacidad y demás, se van armando, son universales todos, de una su y el tipo de hábito también los tipos de hábitos que van teniendo, la posibilidad de ir armando según un prototipo ya establecido, que lo establece la Dirección Provincial de Vivienda, pero se van armando un poco. Se acomodan a las características de la familia, eso sí es. Es así. Igual el debate de cambiar el prototipo y de también tener el cambio. Es un buen tema pedagógico para desarrollarlo en la facultad. Claro. Es un debate que la misma provincia también lo tiene, no es que no se debata, que después sea complicado llevarlo a cabo o hacer ese cambio de trabajo, bueno, es otra cosa. Pero no es que no se discute o que no se debate o que no se quiera cambiar. Bueno, acá empiezan algunas preguntas un poco más para el estudio BAG. Pregunta, ¿cómo logran la integración entre ustedes, clientes, y todos los tipos de obreros en los proyectos y que todos apoyen y tengan buena predisposición en sus experimentaciones? Bueno, es muy difícil, es un trabajo constante. Primero entre nosotros, porque nosotros creemos que, digamos, el mejor resultado siempre termina siendo el resultado de una búsqueda grupal y colectiva que de una búsqueda individual en general. Y bueno, es más trabajo trabajar de esta manera. Es mucho más fácil, me imagino, un arquitecto que esté solo y decidiendo solo que decidiendo de a seis las cosas, porque imagínense, se grita, se discute, es un ámbito complicado, pero... nosotros creemos que lo que suma es mucho más y que hay que hacerlo de esa manera. Por ejemplo, cuando apareció hace poco un encargo chiquito que había algo para probar en un refugio de madera, lo que hicimos fue obligarnos y entre nosotros mismos a hacer como un workshop de un día como para empezar a tirar las ideas, y la verdad que fue mucho más productivo y ya que tenemos la posibilidad, o sea, generar esos espacios para trabajar grupalmente siempre nos suman. Con respecto a la obra y al trabajo grupal con los gremios, es hablar, o sea, es ir desde... Nosotros vamos por lo general todas las mañanas a la obra, cada uno a distintas obras, nos vamos turnando, y bueno, y no sé, se va dando y nos vamos alentando entre nosotros, que tenemos conversaciones, o sea, largas y tendidas con la gente y establecemos como un vínculo, o sea... Yo le estoy llevando un detalle y me parece que no es que lo cuelgo en la pared y me voy y impartí, no sé, el detalle y listo, sino que me termino involucrando por un tema humano y por un tema de que se labura mejor de esa manera. No sé, quizás medio naif lo que estoy contando, pero termino sabiendo cosas de la familia del capataz, de cómo trabaja, de dónde vive, también sabe cosas mías. Y cuando llega el momento de ver un detalle, no sé, hay como una paridad para trabajar que todos nos sentimos más cómodos de esa manera. Sé contar hasta 5 en guaraní, pero no lo voy a hacer ahora. No, pero qué sé yo, un poco desde el humor, un poco desde todo, nos resulta, que lo hablamos varias veces, nos resulta mucho más provechoso... establecer esa confianza y ahí sí decir, bueno, quiero hacer algo con el ladrillo, que mirá, tenés que poner acá un fierro que sostenga esto y una madera y vamos a ver qué pasa, y todo un experimento que sin este vínculo de confianza quizás sería más complicado o menos placentero de hacer. Quiero decir que también es una búsqueda, no es una sola manera, es una búsqueda que todo el tiempo estamos ahí metidos y no sabemos, y hay cosas que contamos por ahí lindas, pero hay otras cosas que no son tan lindas. Y hay gente que nos llevamos bien y hay gente incluso te peleas en la obra porque no le gusta tu dinámica de trabajo y es aceptable y nada, lo que sí nosotros estamos de acuerdo en poner esa apuesta, o sea, en trabajar para esa apuesta, creemos que es la mejor manera, a nosotros nos hace bien, nos gusta, nos involucra y bueno,
y ojalá tengamos encargos que nos permitan seguir trabajando también de esta manera. Esa es un poco la idea. Esto que cuentan ustedes de la forma de trabajo y de involucrarse y todo, que tal vez es lo que haga el ajuste entre el proyecto de oficina, digamos, y la realidad, o que cada cosa se va ajustando de esa manera, con la mano de obra disponible, con la charla, no sé, con por ejemplo, los scouts o lo que fuera, me parece que hacen la misma función que hace en el caso de ellas la mesa esta de debate que ajusta el proyecto. Las dos cosas. Primero, que lo mismo que a mí me da mucha risa, porque lo mismo que contás vos en otro ámbito con arquitecto y con una obra, fue lo mismo que yo viví con Leticia del Ministerio de Gobierno. Ella es arquitecta, tiene una mirada de arquitecto, más urbanista, y nosotros estuvimos juntas armando la elaboración del plan también con nuestros compañeros de salud, que miran la salud, con nuestro compañero de educación, que miran la educación, con los de agua, que miran las tuercas, o sea, miran cosas que uno no entiende que miran, pero que tienen que ver con la electricidad, con agua, con lo que nos ingenieros explicándonos la viabilidad, y yo diciéndole no, hay que poner más cloaca, y dice, pero no se puede, y todo, la verdad que un espacio de diálogo que tiene que nos enriquece, que nos enriqueció a todos, creo, y bueno, nosotros hicimos todo un proceso de planificación también de toda la semana, de discusión de todos los ministros con sus lógicas, y poniendo mucho en los planos qué es lo que iba pasando, y bueno, llegamos con esto, pero bueno, lo interesante también de lo interdisciplinar, ¿no? Lo interesante de cómo, bueno, ustedes seguramente se enriquecen entre ustedes en las obras, nosotros cómo de repente desde los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas y el médico o la gente encargada del tema de la medicina, el tema de las escuelas, o sea, con cada uno su lógica entre todo, y no hay otra que el diálogo, ¿no? El diálogo, horas de diálogo, horas de vínculo. Es mucho más trabajo, totalmente, pero el resultado es mucho mejor. No, yo quería agregar que nosotros no hicimos referencia al proceso, pero para llegar a los planos en donde estaban todos los puntitos de intervención, en realidad tuvo, lo que decía Ceci, 2 meses de trabajo intenso que todas las semanas iban y venían y se mostraba por cada eje. Entonces ahí fue cambiando también, y fue la instancia de planificación de poder decir en 2 meses había que resolver qué se iba a ejecutar en 2 años. Ese trabajo también fue para nosotros muy enriquecedor, y bueno, no contamos el proceso porque no era parte de lo que hablábamos recién. Bueno, a ver, pero el estudio BAG, preguntan si el vínculo con la facultad que continúa hoy en día, ¿creen que influye en su metodología de trabajo? Si esa inquietud por involucrarse en el trabajo del taller lo heredaron de su etapa universitaria. No, fue para complementar. Claro, fue lo contrario, era el déficit que teníamos. O sea, la Universidad de Buenos Aires es muy grande, así que yo no puedo contar cómo funciona toda la institución. Uno entra ahí, hace un camino muy caótico, y aparte arranca sin saber nada, entonces se va formando. Pero creo que tiene un déficit en cuanto a la investigación con el material propiamente dicho, que el quehacer de la arquitectura es ese. Claro, para mí la cuadrícula de construcción está muy desactualizada, se estudian detalles de techos de teja, con la cabreada, o sea, jarro, nombres que ni siquiera se usan en la obra, o sea, claro, es increíble. No están actualizados los nuevos productos de aglomerados, ¿entendés? O sea, se usa el cemento Portland y nada más. Bueno, hay un déficit muy grande. Que también está bueno decirlo, es una instancia. Y uno pasa esa instancia y arranca otra instancia. Y ahí es donde nos vamos armando nuestro propio camino, que eso es lo lindo de contar acá, ¿no? Con tantos estudiantes. O sea, que acá recién arranca la cosa. Después sigue y está buenísimo. Y mirá la diversidad de trabajos que da la arquitectura. O sea, es muy amplio, y uno hace un... Si hizo su caminito en la facultad, imagínate después, es todo el tiempo recorriendo y cosiendo un camino que es muy, muy, muy difícil. Bueno, los chicos de Brasil también, cosas... Creo que la disciplina es muy enriquecedora de ese lado, que es muy amplia. También un poco el taller surgió porque Gabriel y Gastón, los dos estudiaron en colegios industriales y tenían como una formación mucho más
mucho más orientada a eso, y la noción de trabajo con material la tenían incorporada, y en la facultad fue como todo lo contrario al industrial, o sea, fue todo más teórico, más historia, más proyecto, etcétera. Y bueno, quizá cuando termina la facultad, volver a poder aunar esas dos cosas, un taller era una posibilidad. Bueno, tenemos poco tiempo, ya me estás diciendo, así que me parece varias de las preguntas que todavía tengo acá son parte de las que de los que ya estuvieron contestando. A mí me gustaría que si hay algo que quisieran decir y dar como un cierre o decir algo para los que están acá, son estudiantes, algo que tenga que ver con la con lo formativo, no sé. No, yo en realidad el desconocimiento, decirles que un poco lo que comentaba ella antes, bueno, era antes el tema de que la verdad es que para mí es un gusto trabajar con arquitectos. Es algo que nos enriquece muchísimo y siempre hablábamos con Leticia de hoy y del público con el cual íbamos a estar. La verdad que el horizonte de trabajo y todo lo que pueden aportar, a mí me pasa también, bueno, cada uno le pasa desde lo disciplinar que uno hasta no sabe hasta qué puede aportar en general con una obra o con una planificación o con una construcción. La verdad que es interesante y es infinito, pero creo que uno lo ve cuando se cruza con el otro. Cuando se cruza con el otro y uno lo ve más cuando se cruza con el otro, el cual no tiene la misma mirada, ¿no? O viene de otro ámbito, de otra disciplina. Y me parece que esa es una, que a través del diálogo y a través de mucho tiempo y de muchas conversaciones, uno ve esto, pero la verdad que le saca mucho más potencial a lo propio. Y me parece que eso es lo que nosotros también pensamos mucho en dejarles como mensaje, ¿no? Del laburo interdisciplinario, que la verdad es que nos enriquece desde todos los ámbitos, del Estado, de lo privado, nos enriquece a todos. Eso. Y yo quería agradecer. Que no nos olvidamos con Leticia, agradecerles a la organización, a habernos invitado, a darnos esta oportunidad, a Javier, que nos estuvo desde el inicio conversando, teniendo muchas conversaciones para hacer esta presentación, que se salía un poco de lo clásico que íbamos a tener, así que les agradezco mucho a la organización, todo impecable para nosotros. Sí, yo antes de que, porque quiero que el cierre sea de ello, pero también quiero agradecer a las que me invitaron, en general son exalumnas, así que me hayan querido ver la cara de nuevo, bueno, gracias. Así que el del cierre para mí. Nada, gracias y nada. Sigamos para adelante y les recomendamos que nada, que tomen esto como experiencias particulares y como que se den la libertad de buscar cuál es el camino que quieren hacer, que hay un millón y que todos pueden ser variados y divertidos para laburar. Nada más.